buenas tardes. buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo panel eh, de este congreso internacional sobre el desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública. Eh, tenemos por delante una tarde tremendamente interesante llena de buenos Oradores y que nos van a disertar sobre diferentes aspectos vinculados a las nuevas exigencias de integridad y transparencia en los contratos públicos. En esta primera mesa, en este primer panel, van a ser tres eh, oradores, tres ponentes, los que nos van a involucrar y nos van a... Eh, disertar sobre unas materias que, es, que yo creo que es el otro eje de esa recuperación y el papel de la contratación pública en el, en el momento actual post-COVID. Eh, estas nuevas exigencias de transparencia, de integridad, nos obligan a hablar de mecanismos que habilitan eh, un marco jurídico que sirva para prevenir la corrupción, para combatirla. Eh, pero también para evitar eh, ciertas irregularidades en la contratación pública, como pueden ser los conflictos de intereses, las puertas giratorias, y para facilitar de alguna manera esa denuncia de las irregularidades a través de los datos, a través de la información, a través del conocimiento que todos tenemos que tener. Para ello, en la, en la tarde de hoy, en este primer panel, contamos con tres... Eh, oradores, como os decía, que hacen realidad lo que antes comentábamos de la integración y las alianzas en este Congreso Internacional. En este caso, en la mesa, eh, tengo a mi izquierda al profesor Miquel Ecocho. Es profesor, eh, doctor eh, en la Universidad de Trento y es codirector, además, del Observatorio de um, italiano de contratación pública eh, antes comentábamos en la presentación de este congreso um, comentábamos que la integración de los tres en este caso de tres eh, eh, observatorios de contratación pública el observatorio italiano ha cumplido 20 años el observatorio español ha cumplido 10 años y también tenemos en la mesa eh, el observatorio de contratación pública en Ecuador el profesor Michele eh, no, va, no va a iniciar este panel porque vamos a contactar directamente eh, por Zoom con Giuseppe Pignatore. Es presidente del Tribunal Estatal de la Ciudad del Vaticano. Y nos va a traer en esta tarde, pues un tema tremendamente interesante porque se acaban de publicar unas normas sobre transparencia, sobre el control y la competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, yo creo que es algo eh, nuevo, novedoso que lo tenemos publicado en el Observatorio de Contratación Pública. Tenemos el enlace y os invito a todos a, a entrar en él para, para investigar más sobre este tema. Y en último lugar. Contamos también con la presencia de Juan Francisco Díaz Conmachi, profesor en la Universidad Andina, es abogado además, eh, obtuvo su maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, con la sede en Quito, y está en este momento eh, realizando su doctorado en la Universidad de Valladolid. Es profesor de Derecho Administrativo además en esta misma universidad es miembro colaborador del Observatorio de Contratación Pública y además es coordinador nacional del Observatorio de Contratación Pública del Ecuador. Por tanto, eh, en esta mesa se combinan esos tres observatorios de contratación pública junto con el eh, Observatorio de tres, de tres estados diferentes. Y antes, cuando hablábamos, eh, un, en este caso, una española, un italiano y un ecuador. Eh, un ecuatoriano, perdón, que forman parte de este, de este panel. Sin más, vamos a dar inicio a la primera sesión, dando las gracias a todos, dando las gracias a Giuseppe Piñatore. Giuseppe. Sì, pronto? Sì. Eh, perfetto. Grazie. Non la vediamo ancora sullo schermo, il video. Eccolo qua. Ecco. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. Gra grazie ancora dell'invito, mi dispiace non poter essere con voi a Saragozza. L'oggetto del mio intervento sono le linee di tendenza della legislazione vaticana recente e l'emanazione del codice degli appalti. In realtà, come ha detto la moderatrice, con il nome codice degli appalti vengono indicate una viene indicata una legge che si chiama le norme sulla trasparenza, controllo. E concorrenza dei contratti pubblici della santa sede dello Stato città del Vaticano che è stata approvata da, da Papa Francesco il primo giugno 2020 quindi poco più di un anno fa è utile forse indicare alcune caratteristiche peculiari dell'ordinamento giuridico vaticano in primo luogo va sottolineata la distinzione Richiamata anche nel titolo del codice, fra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano. Secondo il codice di diritto canonico, con la, il nome Santa Sede o sede apostolica si intendono non solo il Papa, ma anche la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della Curia romana. Con qualche approssimazione si può dire che la Santa Sede è l'organo di governo della Chiesa cattolica. La Santa Sede è un soggetto distinto dallo Stato della città del Vaticano, che è appunto uno Stato, sia pure piccolissimo, appena 44 ettari, sorto nel febbraio del 1929 con il trattato lateranense fra Vaticano e Italia. Ha appena 680 cittadini ha la funzione. Di rendere possibile al Papa di svolgere liberamente il suo ministero di governo della Chiesa universale. Il sommo pontefice è capo dello Stato e ha tutti i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario che naturalmente esercita attraverso organismi delegati. E altresì, è opportuno aggiungere che, contrariamente a quanto spesso si crede, le risorse economiche movimentate da Santa Sede, Stato-Città del Vaticano, sono di entità piuttosto modesta. Per la Santa Sede il bilancio annuale è stato paragonato a quello di una media università americana, con entrate per 270 milioni di euro e uscite per 320 milioni di euro. Il codice degli appalti si inserisce in un percorso normativo di leggi che dura ormai da... Un decennio iniziato quindi da Papa Benedetto XVI, ma in realtà poi esteso, è steso e reso sempre più sistematico e importante da Papa Francesco. Ci sono due linee di tendenza fra loro complementari. La prima è costituita, per usare le parole di, proprio di Papa Francesco dal fatto che la Santa Sede si adopera per condividere gli sforzi della comunità internazionale per costruire una convivenza giusta e onesta. E attenta soprattutto alle condizioni dei più disagiati e degli esclusi. A questo scopo, aggiunge lo stesso Papa, è necessario creare presidi interni di legalità, sorveglianza e controllo. Questa linea di condotta ha una immediata ripercussione sul sull'ordinamento giuridico vaticano. Lo Stato della Città del Vaticano nel 1929- essendo stato creato dal nulla col trattato, decise di adottare i codici civile, penale, procedura civile, procedura penale esistenti in quel momento nel Regno d'Italia, con l'unico limite che non fossero contrari ai principi generali del diritto canonico e ai precetti del diritto divino. Il diritto canonico diventava quindi la salvaguardia dell'integrità e della coerenza del sistema con la sua natura e il suo carattere rigorosamente confessionale. In concreto, ancora oggi, in Vaticano, sono vigenti codici che risalgono a molti decenni fa. Viene allora spontaneo domandarsi, chiedersi come possa funzionare con leggi così risalenti nel tempo, così antiquate la giustizia e la stessa vita economica e sociale di uno Stato che invece è immerso nella realtà del 2021, del nostro, dei nostri tempi. La risposta ce la dà la legge sulle fonti del diritto del 2008, di Benedetto XVI, in cui si conferma ancora una volta che l'ordinamento canonico è la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo ma si stabilisce anche, questo è fondamentale, il principio che l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e accordi di cui la Santa Sede fa parte. Grazie a questa previsione, nel giro di pochi anni, sono entrate a far parte nell'ordinamento vaticano numerosissime leggi, numerosissime norme praticamente riprese in modo molto dettagliato o almeno modellato, modellate sull'esempio delle norme di diritto internazionale e anche della comunità europea. In tal modo si è realizzato l'apertura e il confronto, sia pure con la cautela del richiamo al diritto canonico, con i sistemi giuridici più moderni al fine di garantire la protezione di valori e beni condivisi. La prima legge in questo senso è stata ancora di Benedetto XVI, 30 dicembre 2010, e riguardava la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Per dire come in questo modo si realizzano no, eh, norme di una estrema modernità, Posso dire che questa legge ha introdotto il reato di autoriciclaggio in Vaticano ben tre anni prima che esso venisse introdotto in Italia. Questo particolare procedimento di normazione si è accentuato, come dicevo, con Papa Francesco, a partire dalle leggi 8 e 9 dell'11 luglio 2013, cioè pochi mesi dopo l'elezione di Papa Francesco. Queste leggi richiamano nelle premesse le convenzioni internazionali cui la Santa Sede ha aderito e, e si pongono l'esigenza di adeguare a quelle convenzioni ai principi di quelle convenzioni le norme esistenti in Vaticano di crearne di nuovo, soprattutto nella materia più delicata, cioè penale e procedura penale. Sono state così modificate profondamente le leggi che esistenti e che risalivano appunto a molti decenni fa. È stato introdotto il principio del giusto processo, della presunzione di innocenza, e l'affermazione della inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. L'ordinamento vaticano viene quindi arricchito di norme modernissime sul modello delle migliori esperienze internazionali in materia di crimini contro l'umanità, reati contro la persona, terrorismo, eversione, sequestro e confisca di beni, ma soprattutto una particolare attenzione ai reati di, contro la pubblica amministrazione e alla corruzione. Contemporaneamente questo adeguamento alle normative internazionali ha determinato modifiche importanti nel settore dell'economia e della finanza. È stato introdotto un sistema di controlli interni affidato all'autorità di supervisione e informazione finanziaria, ASIF, quella che in Italia si chiama UIF. L'attività della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano è stata volontariamente sottoposta ai controlli degli organismi internazionali, quale Moneyval, che è un comitato di esperti del Consiglio d'Europa, che ha concluso pochi mesi fa con un giudizio largamente positivo la valutazione sulle misure adottate per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. L'altra linea di tendenza e in cui si inserisce più specificamente il codice degli appalti, è quella di perfezionare le riforme sugli assetti economici e di gestione della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano, nel segno costante della lotta alla corruzione e della ricerca di una sempre migliore efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse. Le due linee fra di loro si intrecciano. Così nello stesso anno 2013 Papa Francesco ha emanato un'altra legge denominata I nostri tempi, che richiama ancora una volta le convenzioni internazionali sottoscritte per prevenire e contrastare la criminalità transnazionale organizzata che minaccia gravemente il bene comune. Questa legge assicura, vuole assicurare una linea di rigore, in particolare contro la corruzione. E, non, e si preoccupa di non lasciare alcuna area di impunità. Per ottenere questo risultato, il Papa ha attribuito agli organi giudiziari dello Stato l'esercizio della giurisdizione penale per i reati più gravi commessi anche all'estero dai pubblici ufficiali. La nozione di pubblici ufficiali è particolarmente ampia. E questo spiega, è una domanda che forse molti in questi mesi si, fa, si fanno: come mai la giustizia vaticana può procedere anche per fatti che sono avvenuti molto al di là dei limiti ristrettissimi dello Stato del Vaticano, che, come tutti sanno, è un picco, una piccolissima zona all'interno della città di Roma. Anche, eh, il moto proprio successivo, recentissimo del 29 aprile 2021, si pone il problema della trasparenza richiamando espressamente la Convenzione di Merida. Il Papa, in questo caso, stabili stabilisce l'obbligo di dichiarare l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e o di conflitti di interesse, di cui viene fatto un elenco dettagliato. E una curiosità, alla fine pone il divieto di accettare doni, regali o altre utilità di valore superiore ad appena euro 40. Una cifra veramente minima. Tornando ai temi più propriamente amministrativi, bisogna ricordare che sempre in questi ultimi dieci anni sono state adottate norme per rafforzare il sistema di controllo, vigilanza e indirizzo delle attività economiche e finanziarie sia della Santa Sede sia dello Stato. Inoltre, Papa Francesco ha voluto concentrare le risorse della Santa Sede presso l'APSA, un ente, del, APSA è l'abbreviazione di amministrazione del patrimonio della sede apostolica sotto la vigilanza di un apposito prefetto per l'economia, con lo scopo di assicurare una gestione trasparente ed efficiente e una chiara separazione di competenze e funzioni. Lo stesso Papa Francesco aggiunge che questo rappresenta un punto fondamentale nella riforma della curia, di cui molto si parla. E dunque in questo percorso più che decennale che fra... Comprensibili e inevitabili, difficoltà e resistenza, si è inserito il codice degli appalti. Esso è costituito eh, da, appunto da, dalle norme allegate a una lettera del Santo Padre che ne spiega i motivi e le ragioni. La lettera apostolica è del primo giugno 2020, intanto si deve sottolineare. Il carattere di grandissima novità costituito dal codice rispetto a una realtà come la Vaticana, caratterizzata nel suo piccolo da una pluralità di centri di spese e di stazioni appaltanti non coordinate tra loro, non abituata a una programmazione di medio periodo, non abituata a incisive forme di controllo, con procedure risalenti a, a, a molti anni fa. È sempre basata sul principio si è sempre fatto così senza chiare indicazioni su incompatibilità e conflitti di interesse fatta questa premessa per capire le caratteristiche essenziali della nuova legge bisogna leggere appunto la lettera apostolica che presenta due elementi fondamentali in primo luogo si ribadiscono le necessarie differenze fra Santa Sede e Stato e la città del Vaticano, di cui abbiamo detto all'inizio, e si conferma che l'applicazione della nuova disciplina non può prescindere dalla dimensione insieme universale e locale, assolutamente unica nel suo genere, che le due città in realtà rappresentano. La Santa Sede è presente in tutto il mondo, lo Stato della città del Vaticano, forse il più piccolo Stato del mondo. In secondo luogo la lettera insiste sulla inderogabile necessità di garantire una gestione virtuosa ed efficiente dei contratti pubblici. È significativo già l'ordine con cui i tre termini, trasparenza, controllo e concorrenza, vengono indicati nella rubrica del moto proprio e poi nel corso del testo. Nell'ottica del sommo pontefice, infatti, ciò che più conta è la credibilità delle strutture che a lui fanno capo e attraverso le quali egli esercita la sua missione. E interessa altresì la migliore gestione delle risorse necessarie per l'espletamento di questa missione. In altri termini, il punto centrale della disciplina si coglie nella necessità di tutela da qualsiasi voglia forma di corruzione e nell'assicurare la più efficace gestione delle risorse. A tal fine è necessario che le gare pubbliche si svolgano secondo il principio generale della diligenza del buon padre di famiglia, che del resto è un principio cardine del diritto canonico. Naturalmente la corretta regolamentazione della materia degli appalti ha come conseguenza diretta e inevitabile la tutela della concorrenza, anch'essa citata e valorizzata nella lettera apostolica ma a mio parere con un'importanza inferiore a quella dell'obiettivo primario dell'efficienza e della gestione della lotta alla corruzione. Questo lo dico anche per sottolineare come bisogna eh, stare essere molto prudenti nelle letture comparatistiche con, con gli altri ordinamenti quello italiano e quello della eh, eurounitari che invece si pongono come obiettivo fondamentale anche quello della concorrenza, della tutela della concorrenza. Alla lettera apostolica sono allegati due distinti testi di legge: l'allegato A, dedicato alla disciplina sostanziale e procedimentale in materia di procedure di evidenza pubblica, l'allegato B, invece, contiene le norme processuali finalizzate a ottenere tutela giudiziaria davanti agli organi giudiziari. Dello Stato della Città del Vaticano. Segu seguirò lo stesso ordine proprio per estrema sintesi. L'allegato A è costituito da 86 articoli soltanto. Si ispira al codice italiano degli appalti italiano, ma naturalmente in termini molto semplificati e adeguati alle diverse realtà. Le nuove norme non trattano soltanto i profili strettamente economici come le procedure a evidenza pubblica gli appalti e le concessioni ma riguardano più in generale anche il procedimento amministrativo esse colmano così almeno per il settore degli appalti pubblici la mancanza finora di una disciplina normativa in materia di conflitto di interesse di concorrenza di accesso agli atti di responsabile del procedimento di controllo di gestione, di silenzio assenso, di termine del procedimento e di obbligo di motivazione degli atti. Tutti elementi e questioni finora inesistenti nel, nella legislazione del Vaticano. L'allegato B, invece, introduce per la prima volta in Vaticano il processo amministrativo, consentendo quindi ai titolari di quelle posizioni giuridiche che in Italia sono qualificate come interessi legittimi. Di agire in giudizio contro la Pubblica Amministrazione. Qualche cenno soltanto sui singoli punti. Il primo titolo del codice dell'allegato A si occupa del, di definire l'ambito di applicazione e poi di definire i principi generali. Segnalo l'articolo 1 che ha per oggetto, le fin, oggetto e finalità e che riporta nello stesso ordine quei, te, quei temi di cui abbiamo parlato all'inizio: efficienza e gestione, lotta alla corruzione e tutela della concorrenza. Altro profilo di interesse è quello relativo alla materia di accesso agli atti, in cui per la prima volta in Vaticano è prevista la figura del silenzio rifiuto contro cui si può ricorrere all'autorità giudiziaria. Altro elemento interessante è che il legislatore vaticano ha sostanzialmente accettato le valutazioni che fanno le autorità pubbliche dello Stato in cui l'operatore economico ha la sua sede legale per il controllo del possesso delle autorizzazioni necessarie per operare sul mercato, con l'unica condizione che quello Stato aderisca. Alle convenzioni internazionali contro la corruzione. Il codice è in proposito estremamente rigoroso e prevede che l'operatore economico debba essere escluso dalla gara anche nel caso in cui sia semplicemente un procedimento nella fase delle indagini preliminari a suo carico. Quindi non è necessario neanche la sussistenza di gravi indizi reali. Allo stesso modo, l'articolo 13. Prevede l'esclusione dell'operatore economico dalla gara se esiste un pericolo di distorsione della concorrenza. Due secondo... minuti. Due do, minuti per finalizzare. Sì, sì, grazie. Allora, eh, finisco rapidamente. Rinuncio alla illustrazione dei singoli articoli, che eh, penso anche di interesse relativo. E invece vorrei fare una breve conclusione. Questo codice degli appalti è un testo legislativo come tutti gli altri, con le sue caratteristiche tecniche che si possono commentare con gli strumenti del diritto di qualsiasi altra nazione. Non bisogna però mai dimenticare l'assoluta particolarità dei soggetti cui queste leggi si applicano o ai quali si riferiscono. Ce lo ricorda l'articolo 5 del codice che indica come principio base della legge, cito testualmente, l'eticità nell'orientamento delle scelte economiche degli interlocutori e impone che queste scelte devono essere valutate su parametri di rispetto della dottrina sociale della Chiesa, cioè di quell'insieme di principi, insegnamenti e direttive emanate dalla Chiesa Cattolica, attraverso i quali il messaggio cristiano trova le modalità di orientare comportamenti e assetti anche della vita economica del mondo contemporaneo, mirando alla ricerca del bene comune. Il bene comune poi nella dottrina cattolica ha come presupposto assoluto la dignità, unità e uguaglianza di tutte le persone. A questo devono essere dunque finalizzate la trasparenza, l'economicità, le buone prassi indicate dalle norme internazionali. In buona sostanza per il Papa l'economicità non, non è tutto. Vi sono dei limiti chiari, il primo dei quali è la, conta, la compatibilità con i fini e la natura stessa dell'azione della Chiesa. Per fare un esempio banale, il Vaticano non può certo investire in una società. Che sia pure del tutto legalmente produca armi, anche se questo garantisse profitti altissimi. Come ha detto di recente proprio il prefetto della Segreteria per l'Economia, padre Guerrero, un po' quel ministro dell'Economia Vaticana, se così si può dire: Non siamo un'impresa, non siamo un'azienda. Il nostro obiettivo non è fare profitto, e il nostro deve essere un bilancio di missione. C'è cioè un bilancio che mette in relazione i numeri con la missione della Santa Sede. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille. Come avanzava nella presentazione, eh, la búsqueda di un marco regolatorio Eh, como el que nos ha presentado esta tarde, en el que se intenta cerrar las puertas a prácticas corruptas, prácticas irregulares, eh, con las tres, los tres términos claves a lo largo de este panel, que son transparencia, control y competencia, pues vamos a seguir con el profesor eh, Miquele Coccio que nos va a disertar también sobre la materia de la transparencia en la contratación pública. Vale. Muchas gracias, Teresa, para tu presentación y buena tarde a todos. Primero, me gustaría uh, expresar mi agradecimiento a los amigos españoles de los Observatorio de Contratación Pública. A partir del amigo, Profesor José María Jimeno Feliu y también a los otros profesores y académicos que forman parte del observatorio. No puedo nombrarlos a todos porque son muchos. Y de, también deseo felicitarlos por los fantásticos diez años de actividad del observatorio. Me gusta recordar la abertura y la atención que siempre han mostrado en la creación de relaciones con otros académicos en Europa y más allá. Y sobre este tema tendría una, una, una diapositiva que pero no, no va a salir y entonces eh, voy, voy adelante. Ah, eso. Aquí tenemos, como decir, unas imágenes de estos 10 años de actividad conjunta hecha entre España, Italia y también con los amigos de Argentina. Esta idea de la red internacional global del observatorio es un proyecto común que me alegra muchísimo, es motivo de satisfacción y también es un lugar donde hay condiciones para desarrollar soluciones. E coordinare il funzionamento dei sistemi nazionali verso obiettivi comuni. Come diceva José Antonio Moreno Molina questa mattina, eh, la idea della comparazione. Che hai un file con decir, 30 diapositive? Chissà. Vale. Mi relazione tratta della trasparenza eh, nel settore della contrattazione pubblica su tre temi specifici. La trasparenza che conosciamo è nel sistema... No, è intenta l'altro. La trasparenza che conosciamo, il primo punto, le resistenze che incontra la trasparenza. Questo è il secondo punto. La trasparenza come principio fondamentale della contrattazione pubblica sostenibile. Oh, grazie. La trasparenza che conosciamo. Hoy eh, in día, quando parliamo di de trasparenza dei contratos pubblici, i giuristi, i funzionari, i operatori economici sanno che il tema sono le regole che orientano la amministrazione e che garantiscono il buon uso del denaro pubblico, la qualità dei contratti, la prevenzione di possibili forme di suborno o di corruzione. Se miriamo la storia d'Europa, Europa, possiamo entender perché la trasparenza expresa un valore che è parte di una tradizione comune. E sempre le regole sobre contrattazione pubblica hanno sido associate a fases storiche caratterizzate da interventi importanti. por el poder público. Los romanos, en la fase más importante de expansión, crearon uno de los sistemas de carreteras más largos del mundo, con puentes, galerías y muchas otras obras. Para hacer estos han utilizado contratos públicos y concesiones. Y el nombre, subasta pública, eh, deriva da questa uh, operazione il procedimento con il quale il funzionario pubblico nel luogo dove si realizzava l'aggiudicazione plantava una lanza asta per garantire che le sue operazioni si esecutino correttamente In tempo più recente tra il del secolo XIX e il principio del secolo XX il processo europeo di industrializzazione ha llevado enormes recursos económicos de los estados en el mercado para la construcción de las infraestructuras. Por eso, España, Francia, Italia, Alemania y los otros estados europeos han tenido la necesidad de reglas que protejan a la administración pública en las relaciones con los privados. Estas reglas eh, deben garantizar una posición fuerte de la administración, entonces son reglas especiales para la contratación pública que se, eh, eh, se diferencian de las reglas del derecho privado, por primera vez. Y también deben garantizar el buen uso, el buen uso de los recursos, o sea, asegurar la imparcialidad en la elección, en la, elección, en la selección de las empresas. Las reglas se han. Se han que se han adoptado se diferencian de un Estado a otro, sin embargo es posible identificar un núcleo de reglas comunes consistente en obligaciones en tema de publicidad. Así la transparencia se convierte en reglas de aplicación general como instrumental a la competencia y reglas de carácter específico en referencia al contenido, a los tiempos y al métodos de la publicidad. 100 anni più tardi, oggi, possiamo dire, nos ricordano che in quasi tutto il mondo la trasparenza si utilizza in sua funzione strumentale alla competenza per ottenere il maggior beneficio possibile nell'uso del denaro pubblico. La soluzione che persegue la trasparenza o che si persegue con la trasparenza è igualmente comune. Essa serve per garantire la competenza. Los poderes públicos, adiudicatori, si sono obbligati a pubblicare un annuncio del contratto destinato a notificare a las l'inizio di un procedimento di contrattazione. E questo compare in un trabajo che per me è uno de los mejores trabajos di comparazione globale sobre contrattazione pubblica. Hacemos un passo atrás, un pochino, alla metà del siglo XX. 20. Vemos que tenemos la. Uh, irrumpe la Unión Europea, Europea con sus reglas comunes que imponen la abertura del mercado, de los mercados nacionales y también el enfrentamiento competitivo entre, entre empresas. Estas reglas de la Unión Europea se centran en el principio de transparencia expresado en obligaciones de publicidad, que son comunes esta vez. a tutti gli Stati membri. Oggi la trasparenza costituisce un nucleo di un corpo di norme che caratterizza il funzionamento dei contratti pubblici. De manera più generale, caratterizza anche il modus agendi dell'autorità pubblica e la sua relazione con la comunità del territorio. Ho tentato di rappresentare questo corpus di leggi con questa diapositiva. È eh, in italiano, ma è sencillo lo che va a rappresentare. Hay la trasparenza delle regole che riguano il funzionamento dei contratti pubblici. Tutti credo che la conosciamo. Hay la trasparenza delle regole per la lotta contro la corruzione. Son las reglas que se han compartido al final del años, de los años 90 a nivel internacional. Y desde aquí se ha comenzado a hablar de prevención y no soltanto de represión. Y desde aquí se ha empezado a hablar de mal administration, que es un concepto más amplio de corrupción estrictamente intesa. Después hay la transparencia de los instrumentos para la participación de la sociedad civil. Eh, consultas sobre nuevas reglas, consultas sobre planificación de obras públicas, como el Instituto del Debate Público. No sé si hay también en, en España. Eh, en, este, en este ámbito de la participación civil... Uh, se tiene che ricordare anche all'istrumento dei pactos di de integrità. È salvo di nuovo, ha sido provato por Transparency International e la Unione Europea in 11 Stati membri. I risultati positivi ci eh, fanno pensare che questo strumento si applicerà anche al utilizzo dei recursos della Unione Europea fino al 2027. La idea di questo strumento è es che que la trasparenza è funzionale al controllo sui contratto pubblici por parte della società civile. E lo ultimo che cabe destacare è la regola di de trasparenza del modo di de essere dell'autorità pubblica. Sono le norme che impongono la trasparenza dell'amministrazione, obbligo di pubblicare documenti, sono le regole di accountability o meglio eh, rendición di cuentas dell'amministrazione pubblica, con eh, il noto derecho di accesso ai documenti. Questo conjunto di regole di trasparenza costituisce oggi patrimonio giuridico comune degli Stati europei. Le soluzioni e i sistemi nazionali possono avere matrici differenti, pero il significato che assume la trasparenza forma parte di un lenguaje e valori che sono comuni. Otro tema importante è la resistenza che encuentra la trasparenza, todavía. Poter contar con una visione tan madura della trasparenza e sus reglas constituye certamente un hecho positivo. En italiano se diría de civilidad jurídica. Quizá es correcto traducir de civilización jurídica. Creo que podemos estar satisfechos con esta situación. Sin embargo, debemos reconocer que la implementación total de la transparencia aún enfrenta muchas resistencias en todos los cuatro cuadrantes que hemos considerado. No quiero tratar sobre problemas causados por la aplicación de reglas específicas. per esempio, il diritto di de, accesso, però, quiero ricordare unos dati che dimostrano la in generale di resistenze alla trasparenza. Un primo punto che conviene destacare es è questo: los datos che deberíamos derivare de dalle obbligazioni di trasparenza sui contatti pubblici sono pocos e fragmentati. Todo eso hace difícil la realización de supervisión, de conocimiento, de evaluación cuantitativa del funcionamiento de este mercado. El riesgo es el de anular una de las grandes ventajas que tendrían que seguir a las obligaciones de transparencia, es decir, comprender si las políticas y las reglas son funcionales para la consecución de los objetivos que se propone. Por ejemplo, Hemos hablado esta mañana de contratación verde. Las directivas europeas de, del 2014 marcan el pico hasta hoy en la evolución de las normas de contratación a favor de la sostenibilidad y de los contratos verdes. Pero, o sin embargo, a pesar de la transparencia declarada, no tenemos datos suficientes para conocer los efectos que la evolución de las normas han producido en el comportamiento de las administraciones y las empresas en lograr los objetivos de sostenibilidad ambiental. esta situación está confirmada recientemente del informe de la comisión europea, que mira eh, va a empezar denunciando el carácter incompleto sobre los datos quantitativos de los contratos públicos, al punto que no es posible Hacer una agregación de manera exhaustiva de los datos del mercado de los contratos públicos en la Unión Europea. Eh, los datos que faltan son también datos importantes, macroscópicos. Eh, hay estados que no van a archivar, a recopilar. ...el valor de los contratos adjudicados por debajo de los umbrales de la UE. Noruega, no Malta. La Danimarca dice que al no ser obligatorio publicar las la licitaciones... ...cuyo valor se sitúa por debajo de los umbrales... ...el valor total de los contratos publicados por ella podría resultar engañoso. Estamos hablando de la Danimarca, que normalmente... è la, eh, come si dice, la patria, la culla, la cuna della trasparenza in Europa. Un secondo punto di resistenza alla trasparenza, io credo che questo sia lo più importante, riguarda la cultura amministrativa e la percezione di ciò che i funzionari e los operatori economici hanno, le regole di trasparenza. Aquí hay unos datos que atienen a una, a una análisis hecha en Italia por instituciones públicas y también unas universidades. Hemos hecho, han hecho un cuestionario a lo que han participado más de 5.000 funcionarios públicos y también 200 operadores económicos. Es como decir que es algo de significativo. He seleccionado dos preguntas. La primera riguarda la percepción dell'impatto delle regole in tema di trasparenza e di anticorruzione. Abia tre tipologie di contestazione, di risposte. Il 70% dice che aggrava i requisiti burocratici e favorece comportamento formalista, o sea, qualcosa di poco positivo. Otra pregunta, ha interessato l'impatto dell'attività del sistema di vigilanza e controllo dei contratti pubblici, che in Italia è incentrato nel modello eh, rappresentato dall'Autorità Nazionale di Anticorruzione. Questo modello ha sempre conseguito successo eh, positivo per l'analisi dei migliori gruppi di studio internazionali, istituzionali, per il Consejo Europeo, per l'ONU, per la, la Commissione europea. Tuttavia, la risposta, sin embargo, la opinión che sale principalmente è questo sistema ha generato incertidumbre regulatoria. Entonces, che hay? Hay una situazione un poco paradójica. Por un lato, hay opinión generalizzata, credo che tutti la tenemos, a favore della trasparenza e la denuncia della corruzione. Por otro lado, sin embargo, muchos argumentan que estas reglas hacen la Administración ineficaz, leja de las necesidades de los ciudadanos. En mi opinión, se pueden mejorar muchas reglas y la tecnología también puede reducir la carga burocrática de la Administración. Al mismo tiempo, creo que sería incorrecto renunciar a normas que garantizan la transparencia del funcionamiento De los scontato pubblico. E questa opinione ora la voglio dimostrare con unos dati. Allora, i eh, dati eh, riguardano i contratti eh, el nell'anno passato in Italia, contratti pubblici, effettuati con lei por per l'emergenza del COVID. La emergenza tuvo avuto importanti conseguenze, por el hecho que era necessario garantire la compra di beni e servizi rapidamente. Rapidez. Questa è es una parola chiave di tutto il día, di questa mañana también. La soluzione adottata è stata medidas de misure di accelerazione, misure di eccezione alle norme di pubblicità e trasparenza, meno responsabilità per i funzionari, meno controlli. È una situazione simile a quella che ha rilevato qui in Spagna il professor Gimeno Feliu. C'è ma la crisi sanitaria permette di eludere il principio di tensione competitiva dei mercati, di rilassare regole di controllo, eccetera. Sobre questo tema, ANAC, l'Autorità Nazionale di Anticorruzione d'Italia ha fatto un'analisi sui scontrato che si han hecho con queste regole eccezionali e che risulta risulta che questi contratti tiene importante come si può decir mancanze si intende algo che falta e falta lo che falta sono cose importanti nel ambito della contrattazione pubblica hanno rilevato han alta variabilità dei prezzi per il mismo bien Empresas que carecen de los requisitos generales de fiabilidad porque no había controles. Empresas sin la debida garantías de competencia técnica y capacidad económica financiera. Retraso en la ejecución de los contratos. Quizá un retraso el año pasado podría también ser justificado. Frecuente violación de las condiciones contratuales con la consiguiente terminación contratual. Vale. La terminazione del contrato è algo che il diritto prevé, sta bene, però quando la si se vede obligada a terminare il contrato, non è algo positivo se stiamo nel campo de los contratti pubblici. La lista è molto importante perché da a conocer le difficoltà che surgono quando la administración compra senza applicare le regole di trasparenza. Il rischio è il di puntare solo a obiettivi di semplificazione e rapidezza, olvidando che l'obiettivo reale è acquirir beni e servizi efficienti. In definitiva, e lo sto dire in italiano, occorre sì sí fare in fretta, ma soprattutto occorre fare bene. Unosi minuto, Teresa. Tre minuti. minuti. È l'ultimo punto. El último punto que me permite conectarme con los temas de la jornada hacia una transparencia funcional a la contratación pública sostenible. En los últimos años, hemos visto que el sistema de contratación pública está cambiando. Los cambios se deben no solo a la progresiva adopción de nuevas soluciones tecnológicas, pero estos cambios se refieren también de forma más profunda a los fines que se persiguen con el mercado de la contratación pública. Abbiamo iniziato a parlare di contrattazione strategica, uso strategico, contrattazione verde, contrattazione circular. Oggi i contratti pubblici sono strumenti con la quale perseguire gli obiettivi della sostenibilità in tutte le dimensioni, economica, sociale e medioambientale. Lo incontriamo nella en Agenda 2030, lo incontriamo nel en programma della comunità europea, lo incontriamo nel Next Generation EU. Però si olvida che la sostenibilità dell'Agenda 2030 non è solo sostenibilità nel senso economico, sociale e medioambientale, sino anche sostenibilità che tiene che integrare il pilar di quella brutta che ha detto stamattina il professor Santiago, della governance, ossia governanza. eso que implica en la contratación pública implica por el lado de la demanda que el sistema de los contratos públicos debe tener porque sea sostenible una gobernanza basada en la transparencia en concreto eso que puede significar por ejemplo implementar plenamente las reglas de transparencia superando las resistencias que hemos ya considerado aplicar Convintamente la digitalizzazione de los procedimenti garantire il buon funzionamento de los remedios legali. Ultimo punto che per para me è molto importante: e alguien hoy ha parlato di lo che significa governanza, e nel lato del mercato, delle imprese. La trasparenza deve afectar también la governanza de las empresas. Eh, hasta hoy las soluciones adoptadas, la Corporate Social Responsibility, la responsabilidad el Responsible Business Conduct, son regulaciones voluntarias y no han tenido éxito. La práctica demuestra que estas soluciones tienen poca incidencia en asegurar transparencia con limitadas ventajas para la protección del medio ambiente, de los trabajadores y en la lucha contra la corrupción. El tema es complejo. affascinante, sfidante, quando si parla di questo nelle la, catene di valore globale. Sobre questo tema, c'è qualcosa che, che pare eh, arrivare a lei in Europa. C'è eh, una proposta echa por il Parlamento europeo, una risoluzione di marzo, che pide alla Commissione di adottare una direttiva sul dovere di diligenza. de las empresas y responsabilidad corporativa. Me parece algo de extremadamente importante. El punto conjuntural entre las leyes, las reglas de los contratos públicos y quizá estas nuevas reglas podría ser en medidas vinculantes aplicable a los requisitos de participación y a los criterios de adjudicación. Se la impresa cumple con i doveri vincolanti che si hanno puesto per la direttiva, tiene punti premiali o può partecipare alla procedura di selezione. 25 minuti, caro Cema, e cumplido a tuo ordine. Grazie. <tras> Muchas gracias, Miqueles. Eh, muchas gracias por la exposición y muchas gracias por haberte ceñido al tiempo, que desde el principio en la mesa he sido un poco contundente con este tema, pero, pero ha dado buenos resultados. Por último, eh, tiene la palabra Juan Francisco Díaz con Machi de la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenos días en América quienes nos acompañan por streaming, buenas tardes a todos los asistentes, eh, buenas en la bella Italia, eh, Colmachi, mi apellido materno es, o al menos eso dice la historia italiana, así que así ya no desencajaré tanto en esta mesa componentes Giuseppe del Vaticano y, y Michele italiano. Eh, no puedo dejar de tomarme unos segundos para poder agradecer a la organización, eh, a mi profesor eh, y sobre todo amigo Chema Jimeno Feliu, quien ha hecho posible que podamos estar acá a romper la virtualidad. Por eso no hay presentación, ahora descansamos de eso. Y poder hacer posible esto, eh, no solamente este Congreso, sino por todo el apasionamiento que él tiene eh, por hacer este tipo de eventos y de impulsar eh, siempre iniciativas no solo en España, sino a nivel internacional. Y obviamente festejar los 10 años que cumple el Observatorio Español, nosotros creo que cumplimos seis meses apenas, pero ojalá algún rato podamos eh, celebrar también 10 años y, y los que vengan junto a este observatorio del cual yo no creo que seamos hermanos, yo creo que somos hijos realmente, así que eh, por ahí empezamos. Vamos a hablar estos tres días que han comenzado sobre los desafíos de la recuperación y ese papel trascendental que debe tener la contratación pública, que parecería que el desafío es para otros, ¿no? para la administración pública, pero también es para nosotros, para los que hacemos academia, para los que estamos desde los observatorios desde la ciudadanía y pues de los actores que hablaremos un poco más adelante y creo que serán insuficientes esos tres días porque nos quedaremos con seguridad con ganas de más y ahora hemos analizado muchísimas cosas y comenzaremos a sacar muchísimas conclusiones así que también trataremos de disfrutar este espacio que se ha generado acá en zaragoza que Definitivamente nos hemos sentido en casa y no nos vamos a querer ir, así que a los organizadores, quizás y algo más se pueda hacer por permanecer más tiempo acá. Y en lo particular, en esta mesa de integridad y transparencia en los contratos públicos, pues yo definitivamente hablaré de lo que nos tiene hablando de transparencia en los contratos públicos, de los sistemas de transparencia en Italia. Pues yo iré al origen de todo esto a la corrupción pura y dura, a la corrupción de la cual ya no queremos hablar, de la corrupción que tanto daño le hace a la administración pública, que tanto afecta a, la, a las finanzas públicas en sí y que nos dejan hacer menos porque más recursos se van a bolsillos particulares y no se ejecutan por medio de las arcas fiscales. Esta es una verdadera enfermedad. Y ya se encontró vacuna para el COVID. De eso hablábamos hace cerca de dos años. Y para esto todavía seguimos poniendo paños fríos a algo que definitivamente es una enfermedad terminal. Y como todo enfermo, creo que es mejor saber de qué está enferma la administración pública y el sistema de contratación pública para con ese diagnóstico comenzar a ver qué más podemos hacer. Porque lo peor que podríamos ser es ese paciente que prefiere no saber que, no, que está enfermo, que prefiere no tomar medicamentos y encaminarse a una muerte lenta pero segura. Así que ese, ese duro tema he elegido yo traerlo acá. Eh, con este enfermo de muerte que ya nos lo dijo Nieto García hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? La corrupción es esa especie de pandemia, ahora que tratamos de superar la del COVID, esa eh, pandemia perenne, ¿no es cierto?, que acompaña al poder como sombra al cuerpo, y de la cual no se ha podido desmarcar tampoco. Los gobiernos siguen acompañados de eso, y para ello creo que también es necesario, volviendo a nuestro enfermo, conocer antes y lo más pronto posible, dónde comienza esa enfermedad, en qué órgano está afectando, para comenzar a trabajar sobre ello. Ya metiéndonos en el tema puro y duro de la corrupción, creo que es importante resaltar ciertos datos y tendré que hablar de mi país obligatoriamente. Ya lo dijo el presidente de la República que en los últimos 15 años 70 mil millones de dólares se han ido por vía de la corrupción. Y yo creo que serán muchísimos más. Si hacemos una cuantificación, eso equivale a la deuda externa que tenemos. Ya lo hubiésemos pagado. Y si cuantificamos eso con lo invertido en todo el tema de vacunación para poder volver a esta recuperación el equivalente es que ya tendríamos recursos para poder superar 80 pandemias. Eso es mucha plata, eso es muchísimos recursos. Prefiero hablar de mi país más que de España, aunque por ahí quizás 60 mil millones que el FMI dijo que se ha ido por, eh, por corrupción en el 2019 también debería llamarnos la atención. Y tratando de recurrir a las estadísticas comunes, como la de Transparency International, ¿no es cierto?, en el reporte anual que se da, pues los datos no son tan alentadores, los puestos permanecen, pero no quiero irme al último, quiero irme al score más bien de los de arriba. Quizás hablar de Nueva Zelanda, Dinamarca. Finlandia, y preguntarnos, ¿estos países tienen corrupción? Y alguien dirá, pero están en los tres primeros puestos, pues el, el puntaje que ellos tienen es 88 y con seguridad. Ese no es el puntaje más alto, quizás lo que busquemos es un 100. Y creo que el análisis debería empezar también por ahí. No tenemos ni siquiera en los países nórdicos de Europa un... 100% de score en eh, cumplimiento de transparencia, en cumplimiento de buenas prácticas, también tenemos rezagos, quizás mínimos en comparación con los países de los que yo provengo, pero hay. Y ante eso, pues habrá que ver qué se puede hacer, qué se ha hecho y qué podríamos también comenzar a inventar que para eso también son estos foros, para venir a proponer cosas que podrían eh, servir. Puntos normativos. Eh, la primera intervención de Giuseppe Pignatore lo explico. Se está creando normas en el Estado del Vaticano para poder de alguna forma combatir a esto. La ley de contratos eh, español del 2017 trata de, incluso desde los mismos considerandos, comenzar a trabajar en aquellos acápites para poder seleccionar de una manera mucho más adecuada a quienes van a ser los contratistas del Estado, esa idoneidad regular y también establecer esas prohibiciones, conflictos de intereses. Y pues en nuestro caso, el ecuatoriano, esto también es, es, es anecdótico. En medio de la pandemia comenzaron a darse muchos actos de corrupción, ya les daré un ejemplo un poco más adelante. Pero qué es lo que se hizo hasta recién inicios del 2021. Se expide una denominada Ley Anticorrupción, que terminan siendo reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Público Ecuatoriano, reformas al Código Integral Penal y también reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, una denominada Ley Anticorrupción que hay que decir las cosas como son. Que era un requisito que exigía el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de 500 mil millones y no entrar, no entrar en el default que podría haber provocado el tener arcas fiscales ya en contra por más o menos, o oh, más bien por mucho más de esos recursos que estaban llegando. Que un organismo internacional tenga que decirte que luches contra la corrupción, que normes la corrupción, que establezcas delitos para sancionar la corrupción, pues deberían hacer de nosotros mismos. Pues no, acá un tercero vino a presionar mucho porque se lo haga. Y hay algunos críticos que dicen por qué vienen a imponernos estas cosas, pues yo creo que hay cosas que más bien deberíamos agradecer se integran delitos como los sobreprecios en contratación pública, delitos de corrupción en, la, en el sector privado, que yo entiendo que en la legislación española existe ya o existía ya, y endurece un procedimiento de emergencia que fue muy sacrificado durante el covid-19, donde hubieron muchísimos excesos. comencemos hablando, comencemos, me dice si vamos bien de tiempo, de actores y es que a veces vemos la relación de los contratos Estado-proveedor eh, o Estado-privado, ¿no es cierto? Pero realmente ah, eh, hay y vemos más, pues no podemos olvidarnos de los órganos de control, de, de, de los tribunales de justicia, de la academia mismo, de la ciudadanía en sí, de los observatorios de contratación pública. Pero también de aquellos que son actores invisibles, ¿no es cierto? Los lobistas, los que hacen los acercamientos, esos que tienen no un papel pre eh, predominante ni siquiera visible dentro de la contratación pública, pero que se mueven por ahí y que creo que deberíamos comenzar por ahí, por identificar a aquellos que terminan siendo esos fantasmas que tanto daño le hacen también a la administración pública en materia de corrupción. Y aquí tengo el ejemplo. En lo duro de la pandemia, abril-mayo del 2020, hasta el presidente Bukele del de Salvador dijo: "Regresen a ver el Twitter, pongan Covid, pongan Guayaquil". Y veía, veían cómo la gente se moría en las cadáveres. Abril-mayo del 2020. Sale un procedimiento de contratación de emergencia. Cuatro mil bolsas de cadáveres. Si ustedes googlean una bolsa de cadáveres cuesta cinco euros más o menos, pues las estaban comprando en 150 dólares. Puede haber necesidad, puede requerirse eh, por la pandemia mucho de esto, pero no sé cuánto en porcentaje es esto en sobreprecio, creo que mil por ciento por dar un número. Es, es muchísimo. Y lo que más debería preocuparnos, y por ahí va la tesis de esta ponencia, es que en lo peor de la pandemia ni siquiera nos estaban importando los muertos, sino sacarle provecho o mal provecho a esos procedimientos de contratación. Con los pocos recursos que se tenían destinados a salud, a educación, a salvar vidas, pues incluso ahí mal utilizándonos. Creo que es algo que los cuento, les cuento con mucho dolor, pero que es algo que debería sacudirnos, porque son ejemplos que hay que decirlos así de frontales para poder eh, contarlos. Y aquí comienzan a aparecer un, un, un montón de actores, o al menos uno, yo prefiero no dar el nombre porque para qué hacerle famoso, ¿no es cierto? Ya Netflix se encargará de eso con… Habrá material con seguridad para dos o tres temporadas. La casa de papel ecuatoriana será algún rato. Esperemos que no se haga elogios de esto, pero más o menos resulta esto: compran las bolsas para cadáveres, ubican a quien de alguna forma articulaba todo esto, comienza la persecución, toma un avión en medio de la pandemia, privado, le dejan salir con todas las medidas de restricción. Y por esas cosas del destino, la avioneta eh, cae en la frontera con Perú, cae en tumbes, vivos todos los que al menos parecía que estaban, y la policía peruana es la que le detiene. El hermano de este sujeto, con 50 mil dólares en la maleta que no pudo justificar, ya ven por qué me acuerdo de Netflix, porque creo que es. Creo que la, la, la realidad supera en ocasiones a la ficción. Se le lleva un proceso judicial ya, se le sanciona por peculado, está apelada ya la sentencia, y claro, la principal defensa de la, de, del acusado es: ¿por qué peculado si todavía no nos han pagado? Si el Estado todavía no nos ha pagado solo les dejo ciertas cosas porque no sabemos todavía el desenlace de uno de los que fue el caso más sonado en materia de corrupción en medio de la pandemia. esta razón, entre varias, hace que decidamos crear el observatorio de contratación pública ecuatoriano, tomar contacto con josé maría jiménez felio para poder soportarnos en una organización que es esto, que se la regresa a ver y sabemos que tenemos a personas íntegras que aportan muchísimo desde el estudio de la ciencia a la contratación pública y que propone y marca la pauta como debe ser un observatorio, para poder comenzar a trabajar desde cero, pero comenzar por algo porque no podemos ser indolentes ante estas cuestiones, que en la legalidad hemos visto, y ya vamos a ver, yo quiero ser positivo en el desenlace de esto, pero siendo pragmáticos, quizás la defensa tenga en algo razón, ¿ya? Quizás. ¿Qué podemos hacer? Y si es que regresamos a ver el procedimiento de contratación, la motivación que de alguna forma es el sustento de la discrecionalidad, de esa toma de decisiones que los funcionarios públicos tienen todo el tiempo, pues desde ahí nacen espacios sujetos a corrupción. Basta que cambie una especificación técnica y habrá uno solo que lo pueda proveer. O alguien que en el mercado lo tenga y que por plazo quizás sea el único que se anime a participar, desde cosas pequeñas como estas que se las conoce como subcorruption, ¿no es cierto? Estas corruptelas pequeñitas, hasta las grandes, obviamente, que, que, hemos, que hemos evidenciado. Haciendo un rápido mapeo del procedimiento de contratación, la construcción del presupuesto referencial, saber si es que está ajustado o no a un precio de mercado o por ahí hay extras, el designar adecuadamente quién va a calificar esa oferta de que realmente haya una independencia, no una injerencia, que sean realmente técnicos los de esa comisión técnica, ¿no es cierto? Y no personas que ya van con una consigna preanticipada. Y después de esa calificación, ¿no es cierto? Después de haber presentado ofertas y de haber hecho un estudio de mercado, llegar a un desenlace de adjudicación. Miquel ya lo dijo, ¿no es cierto? Se supone que en contratos lo que buscamos es que esos contratos no solo se adjudiquen, sino que terminen con esa entrega. Ese es el principal objetivo, porque si no, no estaríamos hablando de contratos administrativos. Y ahí continúa la historia, porque se abren otros grandes frentes. Quien administra o tiene a cargo ese contrato, igual independencia, la modificación de los contratos que amparados en el interés general puedan hacer que esos contratos tengan más recursos de los que inicialmente se planificaron, justificados en una adecuada motivación técnica. Y obviamente con el visto bueno y, 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 y las aprobaciones del caso, las subcontrataciones, de esos tenemos otros casos donde ganan unos pero terminan haciendo otros y, y, y no se cumplen con los límites para la subcontratación, que también es otra vía eh, por medio de la corrupción, Él eh, no cobro de multas, los perdones y, y, y los retrasos injustificados que, que les buscamos justificación, cuestiones que... Para no hacerle más largo a esto, si queremos ver espacios donde hay corrupción, pues los tienes de principio a fin. Y alguien dirá, bueno, cortemos la discrecionalidad, normemos mejor, ajustemos mejor las normas, pues se lo ha hecho, pero contratación pública sin discrecionalidad, yo no creo que sea contratación. Lo que sí podríamos hacer como propuesta es meterle más tecnología a los procedimientos de contratación. De blockchain puede ser otra ponencia, por ejemplo. No, es, no lo es todo, pero ayuda los controles adecuados de seguimiento de una contratación pública electrónica de principio a fin, el, el poder hacer seguimiento a la, a la adecuada información que se cargue en los portales de compras públicas. Ya Miquel le habló de Open Government y de Open Data también, para que con eso se pueda comenzar a trabajar en estrategias sobre los datos. Creo que propuestas han, han habido. Compliance, estos programas de cumplimiento, en esta última reforma que se hizo al Código Integral Penal ecuatoriano, incluso se contempla estas figuras para aquellas empresas privadas que hayan adoptado de manera voluntaria este tipo de iniciativas incluso se las considera como atenuantes en caso de un procedimiento eh, judicial, un atenuante tener compliance. Eh, se ha puesto muy de moda la ISO 9001 anticorrupción, también en las instituciones públicas. Yo creo que algo ayudan, insisto, no hay un solo medicamento, creo que... Dependerá de, de los países, de las sociedades y de, y de los elementos para poder comenzar a trabajar en esto. El endurecimiento de penas, que es lo que se hizo hasta recién. El legislar mejor. Y creo que en eso tenemos una tarea pendiente. Nosotros hablo del Ecuador en sí, donde tienes una ley del 2008 que me parece que, que tiene buenos tintes, a pesar de los años, creo que ha soportado muy bien pero un reglamento es actualizado y más de 600 artículos en una codificación de resoluciones del CERCOP, que es la letra chiquita de la contratación, que constantemente le está actualizando el ente rector de las compras públicas y que hace que un procedimiento de contratación pública no sea fácil de llevar y que quizás este es otra de las propuestas simplificando la compra pública, haciéndole más fácil, más sencilla, más entendible pues definitivamente tendrás menos espacios para corrupción también. Ya hablaron de transparencia, no me meteré en ese tema, eh, pero hay cuestiones sobre las cuales ya, no, ya dejan de ser de derecho, ya dejan de ser de normas, ya dejan de ser del ámbito en el cual eh, nosotros nos manejamos, y es que hasta aquí... Nos hemos encargado de lo mal que el paciente ha actuado en los procedimientos, yo creo. Pero creo también que deberíamos encargarnos del paciente. De que ese paciente esté adecuadamente remunerado, por ejemplo. De que ese paciente esté profesionalizándose periódicamente de que ese paciente se, nos preocupemos si es que realmente está haciendo lo que tiene que hacer, si es que llegó por méritos y oposición, o si realmente está ahí por, porque es amigo de alguien. Realmente hacerle un mérito y oposición, sobre todo en una profesionalización de la compra pública que tanta falta le hace a la contratación. Eh, y esta ausencia, ¿no es cierto?, de profesionales ha hecho que nosotros también empujemos a que el observatorio se cree para poder sobre eso comenzar a, eh, a, a, a hacer que los profesionales de la contratación pública se peguen y lean los artículos y vean que esto, que a veces parecemos, eh, que hablamos de, 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 de principios y de normas y de cuestiones que no se pueden llegar a materializar pues después de tanto bregar, creo que se los puede hacer. Si es que hay una conclusión de todo esto, es que no hay una sola cura para la corrupción en materia de contratación pública. Lo que sí podríamos hacer es estrategia, regresar a ver buenas prácticas. Yo ya les he contado lo crítico que pueden ser ciertos procedimientos de contratación para poder sacar sobre eso experiencias y comenzar a corregir. Creo que ya la mayoría de cosas se han dicho, pero hay algo que yo quisiera sumar y que me parece es, 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 es lo más importante en torno a esto para que no me saquen tarjeta amarilla, ¿no es cierto? No solamente los funcionarios de alto nivel son los que... Sí, son los que están mal, más expuestos a estos temas de corrupción porque quizás son los más visibles ante los medios y, y este tipo de cosas. Pero comenzamos a ver que todos, absolutamente todos los actores de la compra pública terminan siendo importantes. Y yo creo que si es que ese paciente se quiere salvar de algo, que para poder, para poder realmente curarle tendremos que hacer una intervención que llegue hasta la médula, hasta el alma, hasta el espíritu posiblemente, para poder corregirlo en algo que puede causar la muerte, o también cada uno en su metro cuadrado pueda tomar la decisión de tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias por además eh, haberos ajustado perfectamente a los tiempos. Eh, tenemos, disponemos de apenas eh, cinco minutos. Si alguien en la sala quiere efectuar alguna pregunta, ¿hay alguna mano levantada? Eh, por favor, ¿le pueden hacer llegar un micrófono? Ahí mismo. Sí, hola, eh, buenas tardes. Eh, me gustaría hacer una pregunta al profesor Francisco Díaz, que ha mencionado un poco de pasada en su ponencia eh, la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para evitar casos de corrupción. Pensando en los casos de corrupción que ha, que ha estudiado en su país, me gustaría saber cómo cree que blockchain hubiera evitado... Esos casos de corrupción, o, sea, o poniendo alguno en concreto, como lo de la bolsa, las bolsas de cadáveres que ha mencionado, u otros. Entonces, por ver, aunque no sea la única medicina, concretamente, cómo blockchain evitaría casos de corrupción, o, perdón, hubiera evitado casos de corrupción que conocen. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, se supone que el blockchain es esta tecnología que a través de nodos, ¿no es cierto?, se va guardando la información en distintos servidores, lo que hace inalterable la información anterior. ¿Qué es lo que logras con esto en materia de contratación pública? Pues al menos devolverle confianza a quien está del otro lado de la administración pública para saber que esa información no está o no fue alterada. No sé si con blockchain hubiésemos evitado eh, los actos de corrupción en emergencia, pero al menos lo que sí hubiésemos logrado es poder hacer un seguimiento mucho más eh, cercano a lo que la administración pública hace. ¿Cómo se llega a dar a conocer este caso? ¿Cómo lo descubre? Y quizás de eso no lo dije y, y con la pregunta logro complementar. Los medios de comunicación son los que. De alguna forma dan a conocer este caso. ¿Por qué? Revisando información en el portal de compras públicas porque al final del día estaba transparentado. Y comienzan a salir estas noticias de los precios y con eso, a través de la búsqueda de los socios y accionistas, de las empresas que proveían y quienes habían puesto eh, o colocado su, su cotización para poder eh, postular a esta contratación de bolsas para cadáveres, es que de alguna forma llegan a dar con, con este sobrecoste adicional. Pero volviendo a la pregunta, este... Es una medicina más de las tantas que necesitas complementar. Solo con blockchain, difícilmente en materia de contratación pública, lleguemos a los resultados que se esperan. ¿Qué ayuda? Sí, que también eso significa una inversión adicional por parte del Estado, porque cada, cada sistema tendrá que adecuarse a sus necesidades, pero es comenzar a incluir tecnología también un procedimiento de contratación electrónica que al menos devuelva confianza a, a la administración pública y a quienes seguimos creyendo en ella. bueno desgraciadamente además un poquito a raíz de lo que estaban comentando en este momento aquí en españa también hemos sido testigos de distintos casos y graves casos de corrupción vinculados al covid. Eh, lo hemos visto en los boletines oficiales del Estado, cuando se publicaba la adjudicación de determinados contratos y ponía, por ejemplo, domicilio desconocido. O a determinadas empresas que no tenían la solvencia suficiente, ni la solvencia técnica, ni la solvencia profesional suficiente, para poder llegar a ser adjudicatarias del contrato, se le ha adjudicado contratos públicos vinculados a ese momento de emergencia que estábamos viviendo y que era necesario dotar, por ejemplo, a los sanitarios del material suficiente para hacer frente a, a, esta, a esta enfermedad. Y hemos sido testigos todos de ello. Eh, ¿Cómo? Pues un poco a través de los boletines oficiales del Estado. Hemos visto algunos de los casos de esto. A través de la plataforma de contratación del sector público también hemos visto determinados casos donde eso se ha producido. Eh, desgraciadamente. Eh, en línea un poco con lo que exponía de, de Ecuador y evidentemente España no hemos estado exentos de este mismo problema. Eh, bueno, eh, sin más, eh, vamos a dar paso al segundo panel que también va a tratar sobre la integridad y la transparencia en la contratación pública. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a los ponentes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el segundo panel de esta tarde. Vamos a continuar hablando de transparencia en la contratación pública. Eh, bien, por ligar. Un poquito eh, el tema de la transparencia con el tema general del, eh, del Congreso, el desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública, es decir, la transparencia ligada a los planes de recuperación y resiliencia. No, me, eh, no quiero dejar pasar la ocasión de citar eh, un informe que he leído recientemente eh, de una entidad eh, privada eh, de nombre ACES Info Europe. Eh, según el cual, eh, tras analizar los planes eh, nacionales de recuperación y resiliencia de 22 países, España obtuvo dos puntos sobre un máximo de seis, es decir, un, un suspenso. ¿no? En ese informe se concluye que ninguno de los 22 planes nacionales que estudia se compromete a publicar información sobre el gasto en formatos, eh, formato de datos abiertos. Además, 21 de los 22 países con la sola excepción de Suecia, de los eh, analizados. De esos 21 países, no se compromete ninguno de ellos a publicar los informes nacionales enviados a la Comisión Europea, ni existe compromiso de la Unión Europea de publicar esos informes. Bien, eh, vamos en consecuencia a abordar este tipo de cuestiones. Para ello, eh, contamos con, en esta mesa con tres eh, notables expertas en materia eh, de contratación pública. En primer lugar, eh, va a intervenir la profesora Isabel Gallego Córcoles, que, aunque bueno, es conocida de prácticamente todos, pues eh, presentaré brevemente. Isabel Gallego es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, es miembro desde de su creación del Observatorio de Contratación Pública y, además, miembro muy activo. De, ese, de este observatorio, es secretaria académica de la revista de contratación administrativa práctica, es codirectora del máster en Derecho de la Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, autora de numerosísimas eh, publicaciones que no puedo eh, detenerme en, en citar, obviamente, todas ellas o gran parte de ellas en materia de contratación pública, lo que la hace una extraordinaria experta en, en la materia. Eh, la profesora Isabel Gallego eh, nos hablará de las nuevas exigencias de integridad y transparencia en la gestión de los fondos europeos de, de recuperación. En segundo lugar, intervendrá eh, Ana eh, Corina eh, Laroca, que es eh, abogada y magíster en Derecho Administrativo y miembro del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad Austral de la República Argentina. Ha sido coordinadora de políticas de integridad de la Oficina Anticorrupción entre los años 2005 y 2020. Ha representado a Argentina en el Grupo de Trabajo de la Convención de la ONU contra la Corrupción en Viena en 2017 y en 2018 y ante el Foro de Integridad de la OCDE en París en 2018. Además, es docente de varias, eh, varios centros, de entre los que destaco eh, el, la Universidad Austral. Y autora de eh, también importantes y muy numerosos trabajos en la especialidad de la contratación pública, por lo tanto, también una reputada especialista en la materia. Eh, la eh, profesora Ana Corina Laroca, desde la perspectiva argentina, nos hablará de algunas experiencias en materia de integridad vinculadas a la transparencia y al compromiso del sector privado en la protección de la corrupción, exigencias. Eh, de programas de integridad, declaraciones juradas de intereses de los oferentes y pactos de integridad y eh, en consideración eh, eh, especial eh, a la época que todavía vivimos de eh, emergencia. Finalmente, la profesora, intervendrá la profesora Belén Noguera de la Muela, que es catedrática también de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona autora de numerosas publicaciones en materia de contratación pública, de dominio público, de urbanismo y ordenación del territorio o de comercio y turismo, entre, entre otras. Ha sido ponente en diversos foros en materia de contratación pública, miembro del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, eh, codirectora de la colección de Derecho Administrativo también de la editorial Atelier. En consecuencia, de nuevo, estamos ante una muy reputada especialista en materia de contratación pública. La profesora Belén Noguera abordará algunas manifestaciones concretas de la transparencia en la contratación pública. Bien, sin más, por mi parte, cedo la palabra a la profesora Isabel e. Gallego. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, aunque sé que tengo 20 minutos, eh, quiero dedicarle uno, desde luego, a expresar mi agradecimiento a la Universidad de Zaragoza y, y al, al director del, de, de este Congreso Internacional, que de contacto éxito se está celebrando el profesor Chema Jimeno y, por supuesto, pues, también a quien ha a la secretaría, que es la esa dura labor, Carmen de Guerrero y también Miguel Ángel Bernal. Eh, bueno, sabéis que aquí me siento como en casa, entonces, eh, una un, 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 un lujo y, sobre todo, también pues, quiero agradecer públicamente que es el momento, es el momento, creo que para hacerlo no solo que estar aquí en el cumpleaños un, desde luego estoy muy honrada de formar parte activa de la celebración como ponente del Congreso, sino también es, es, fui al parto, entonces eso eh, también aquí en la Universidad de Zaragoza recuerdo con muchísima ilusión cuando empezamos algo que no sabíamos dónde nos iba a llegar y que yo creo que con la perspectiva del tiempo, que 10 años, pues si 20 años no son nada, 10 es menos, pues hemos conseguido, pues yo creo que se ve ya el recorrido que ha tenido tan importante y la repercusión internacional, y luego muy contenta de que podamos ampliar lazos y ampliar horizontes, y desde luego también muy feliz de compartir mesa con las profesoras que me acompañan y, por supuesto, con un compañero de este viaje como es Rafael, Rafael Fernández Acevedo. Eh, bien, en eh, mi intervención que intentaré y conseguiré centrarme, eh, centrarme al tiempo. Más que, nuevas exigencias de integridad y transparencia, más que nuevas exigencias de transparencia en los fondos europeos, debería ser una pregunta. Una pregunta en el sentido, una doble pregunta. ¿Son necesarias nuevas? Reforzar la transparencia en la gestión de los fondos europeos es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es previsible que la primera sea afirmativa, será si lo estamos haciendo. A ver si consigo dominar esta pantalla tan espectacular. Ah, lo he conseguido. Eh, eh, hace falta una transparencia reforzada en, en el ámbito. Vamos a recibir los Estados europeos unos fondos de unas, de unas cuantías eh, poco conocidas y además que tenemos que ser capaces de gestionar en unos periodos muy cortos de tiempo. Eh, ¿Este hecho es lo suficientemente importante para asegurar, una, para asegurar una, o requerir? Una mayor transparencia. Desde el principio se vio que sí. Hay mucha documentación, quizá la más significativa, porque fue quizá la más temprana y por la propia fuente de que proviene, que es del Tribunal de Cuentas, en el dictamen 6-2020 sobre la propuesta del reglamento, del reglamento que establecía el mecanismo de recuperación y resiliencia, ya ha ya llamado la atención sobre el hecho de que se iban a poner en circulación una cantidad de dinero ciertamente importante y además, y esto es muy importante, que iba a ser necesario invertir en un, no gusta decir gastar, invertir en un corto periodo de tiempo. Ello hacía prever que probablemente se vayan a relajar algunos de los controles tradicionales y poner en alerta que si bien la contratación, no es algo que diga yo, lo dice el FOED y se ha dicho hasta la sociedad, es uno de los ámbitos con mayor riesgo a la corrupción, en este caso el riesgo se incrementaba. De hecho, buena parte de las modificaciones que se hacen en el reglamento, eh, una parte importante, alguna, no sé si muchas, pero sí significativas, van en la línea de intentar fortalecer los mecanismos. Lo que le interesa, no sé si, probablemente se vea hasta bien, porque esta pantalla tan estupenda que tenemos, a lo que, le, lo que le preocupa al Tribunal de Cuentas es proteger los intereses financieros de la Unión. Está, está protegiendo contra, en la corrupción. Pero no sé si tanto, luego volveremos sobre ellos, desde una perspectiva ética, pero desde una perspectiva meramente economicista. Ojo, que se va a gastar mucho dinero, gastémoslo bien y no se perjudiquen los intereses financieros de la Unión. Estoy mirando a Teresa Medina, a ver si me reafirma, porque ella es la que sabe de esto, que es la primera que se lo estudio. Y en algún lugar de, de, también de este informe viene a decir que es necesario pues, eh, aplicar, que no quedaba muy claro la primera versión, que se si iban a, a seguir aplicando o si iban a seguir. Si van a seguir aplicando los controles o las reglas eh, habituales de transparencia y rendición de cuentas en relación con los fondos europeos. Si antes funcionó, ahora. vale. Eh, a partir de este informe, es pues, eh, 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 conocido el Reglamento Europeo 2020-241, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, al que antes he hecho mención, o por lo menos en su fase de borrador. Y relativamente recientes, poco menos de un mes, tenemos la orden, la orden, la orden 1030-21, por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Una de las medidas estrellas o que más, más impacto ha tenido las administraciones y probablemente que más ha preocupado ha sido la de los la plan de medidas antifraudes que no es una figura que fuera desconocida en nuestro derecho, ni una, no, no es una práctica totalmente pionera, pero sí que es verdad que, a diferencia de otros Estados europeos, nosotros estábamos empezando a engrosar, a, a engrosar estos engranajes y en un periodo muy breve de tiempo vamos a tener que asumirlos, esperemos que salga bien. Eh, en todo caso, eh, si bien es esto sobre lo que sobre todo ha llamado la atención de esta orden, no me voy a centrar. Lo que quiero, eh, simplemente lo enunciaré, es eh, lo, que me, lo, que me quiero, lo que me quiero centrar es hasta qué medida las obligaciones de... Eh, Recupételemos, eh, la visión que hay en el reglamento y que también se ha traducido en la orden es una visión, como ya he dicho, fijada en la, en la transparencia ligada a la integridad. A la integridad en la necesidad de salvaguardar los fondos públicos, como lucha contra la corrupción. Por eso interesan estos planes antifraudes, por eso interesa detectar la colusión, Va más allá o es distinto de lo que es la transparencia sí porque transparencia e integridad son principios que tienen elementos comunes que se justan ponen pero que tienen elementos diferenciales. Eh, yo creo que la necesidad de preservar el buen uso de los fondos públicos y de luchar contra la corrupción es evidente pero quiero poner en valor el valor de la transparencia en sí mismo. Como también instrumento de rendición de cuentas, algo se ha dicho ya esta mañana y se acaba de decir en la mesa anterior, como instrumento de rendición de cuentas a la ciudadanía y como instrumento para participar y controlar las decisiones del poder público. No, me estoy, no estoy pensando tanto en el caso patológico, que queramos o no me temo que se va a dar, sino también en, una normal, en la normalización de la toma de decisiones y de hacer partícipe a los, a los destinatarios. Es tan importante los fondos que se, van a, que se van a recibir, pero también es importante que este plan se ha vendido o se, este plan se predica de él que va a ser un plan de transformación de la administración. Y si yo les pregunto a ustedes, os salgo a la calle y pregunto, queremos todos una administración transparente, más transparente. Yo creo que nadie me dirá que no. Con lo cual yo creo que tiene un impacto significativo cómo se vayan a hacer las cosas que va más allá, siendo muy importante, no lo niego, no, no lo niego la necesidad de preservar la integridad y de luchar contra la corrupción también asegurar que este tipo de decisiones, que de momento parece que no vamos por el buen camino, pues, eh, gocen de la suficiente grado de transparencia. Pasaré estas, 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 estas diapositivas, estas transparencias, de manera, de manera rápida. ¿Qué es transparencia? Porque hemos dicho que integridad y transparencia se justan ponen pero transparencia es... es, 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 es es un concepto polisémico, lo podemos ligar a la contratación, transparencia está ligada al principio de igualdad, a favorecer la concurrencia y también, por lo tanto, a salvaguardar los intereses económicos, se consiguen mejores ofertas. Pero la otra cara de la moneda es la transparencia ligada al gobierno abierto. Es la transparencia que interesa a la ciudadanía, que, quiere, que tiene derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos. En España hemos tenido… La, ley, la legislación de transparencia y la legislación de contratación pública se han ido cubriendo y hemos, tenemos elementos de confusión. Cuando hablamos de transparencia, ¿a quién se dirige la transparencia? Y esta diapositiva es muy provocadora. Sé que no se lee, hoy sí, vaya. Eh, la idea es que no se lea. Eh, las obligaciones de transparencia son muy exhaustivas, pero paradójicamente son más en materia de contratación, en la ley de contratos, que en la ley de transparencia. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque si la ley de, la ley de contratos está focalizada a los licitadores y ellos siempre van a tener acceso al expediente probablemente lo importante es volcar estas obligaciones en la ley de transparencia, porque no es irre, irrelevante dónde estén las obligaciones por los mecanismos de control, cuál es el poder de las autoridades de transparencia, porque este elenco tan largo de obligaciones en la ley de contratos, si no afectan al derecho del licitador, va a ser muy difícil que se controle. ¿Quién los va a controlar? Los, de, ¿Los tribunales de, de recursos contractuales? Por supuesto que no. Con lo cual, puede ser tiene un poco de brindis al sol, puede ser un poquito de brindis al sol, sin embargo, aunque son limitaciones, las autoridades de transparencia sí que pueden controlar la, la publicidad activa. Y luego, sobre todo, esto siendo importante, eh, es muy importante cómo se publica. El licitador es un experto en contratación y se sabe manejar en los, en las portales de contratación, la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía necesita sedes electrónicas, manera clara y entendible, formatos reutilizables y, sobre todo, que la información sea comprensible y de acceso fácil. No hay mejor manera que esconder algo ¿no? que entre, entre muchísima información. Yo creo que fui, tengo que ser autocrítica, ¿no? que de las que acogió con mucho entusiasmo las, los, los avances de la Ley de Contratos en materia de transparencia, pero yo creo que con el tiempo que ya ha pasado desde que se aprobó, quizá le hicimos un flaco favor a la transparencia entendida como transparencia de rendición de cuentas. Porque como todo se ha cargado en la legislación contractual, la transparencia eh, vinculada al buen gobierno creo que probablemente se haya resentido. Eh, y luego se ha dado pues, una esta confusión que digo daño a la, daña creo más a la transparencia como como buen gobierno que la transparencia contractual a favorecer las la, la, la licitaciones, eh, también ha, ha producido una paradoja. Y es que algunas administraciones, no todas, hay administraciones españolas, como están los, los colegas argentinos, ecuatorianos, algunas cosas las hacemos bien. Hay algunas administraciones que tienen portales de, hay, hay administraciones que tienen portales de transparencia estupendos. Eh, no sé, por decir la Administración de Cataluña, también aquí en Aragón. Pero hay otras, la Administración, por no ir más lejos, bueno, no es mía, la, la, de, la de, de mi comunidad autónoma, que todo la, toda la eh, el portal de transparencia el que está pensado para las ciudadanías está vinculado al portal de contratación, con lo cual no hay otra puerta de entrada a los datos de contratación para el ciudadano que el, el portal de contratación, lo que me parece muy grave. Eh, de hecho, bueno, por pues citarles una... Una resolución reciente de la Autoridad de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, 397-21, un ciudadano, no me acuerdo, una asociación de ciudadanos pide información al ministerio sobre contratos sanitarios en emergencia, que esto importa a la ciudadanía, cuando se hacen las cosas deprisa, ha salido antes, si importa a la ciudadanía saber cómo se hace, y Ingesa pues, remite al portal. Esto no es cumplir la ley de transparencia. Y allí lo de eso, pues la resolución primero dice que hace, no se han cumplido las obligaciones de publicidad activa, que se dé el link o que se dé la información, y justo antes que progresivamente, con cierta benevolencia, por favor, vayan la, la información relativa a la transparencia pensada para la ciudadanía a donde tiene que estar, que son los portales específicos en materia de transparencia, porque ahí es donde la información es clara y comprensible para la ciudadanía. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hay en los fondos Next Generation o en la regulación? Porque la transparencia es un mantra. No hay norma, orden, resolución. Que hable de los fondos de Next Generation, que no, que no mencioné la palabra transparencia en más de una ocasión. Pero bueno, con el profesor González, será que como ya vamos pintando canas, somos un poco escépticos. ¿Qué hay en realidad? Aquí pues, he intentado separar, como es pues, una moneda de, de doble faz. Lo que es la transparencia en la contratación, la legada a las licitaciones, de lo que es la transparencia vinculada al buen gobierno. Transparencia en la contratación. Bueno, hay una serie en el Real Decreto Estatal en el 36/2020, ya ha salido esta mañana. Hay medidas de agilización, hay reducciones de plazo, extensión del uso del procedimiento simplificado, que a mí personalmente, pues no me, no, lo que es desde la perspectiva de la transparencia, no me parece que se haya, que se haya producido una merma. Eh, de, de los principios de transparencia. Se intentan agilizar los procedimientos, se reducen plazos, pero la información no creo que, no creo que sufra. Me preocupan más las adjudicaciones a sociedades de economía mixta. Desde la sentencia COSET sabemos que eh, cuando se va la selección del socio privado se debe hacer a través de un procedimiento competitivo. Y no un procedimiento competitivo cualquiera, sino el procedimiento de la ley de contratos y una vez que ya has seleccionado al socio privado y tienes constituida la sociedad de economía mixta, a partir de ahí sí que se le pueden adjudicar los contratos directamente. Este procedimiento que incorpora o esta forma de hacer las cosas que se incorporan en virtud de la sentencia COSET en el Real Decreto Ley cuando son contratos de poderes adjudicadores no administración pública… Luego les explicaré, es que eso es muy largo de contar. Cuando no son administraciones territoriales, por decirlo aunque sea de forma imprecisa, pero sí espero que comprensible, cuando no son administraciones territoriales eh, y están por debajo de los umbrales europeos, es decir, cuando parece que Norwich la sentencia Cosset ya no se va a someter la selección del socio privado a eh, la ley de contratos, sino solo a sus principios. Algo de miedo da. En relación con las nuevas formas de colaboración público-privada, de los pertes, eh, la profesora Noguera ha escrito sobre ello, no me atreveré a hablar aquí, eh, solamente decir que bueno, están suscitando muchas dudas y yo esta mañana me he reconfortado. O sea, si el profesor Muñoz Machado era incapaz de entenderlo, ¿qué hacía yo tanto tiempo intentando desentrañar la figura? He perdido el tiempo. O sea. O sea, simplemente diré que están y la forma de adjudicación del primero parece que no ha sido tampoco la más transparente. Bien, medidas de transparencia. En la orden estatal hay alguna medida y hay que decir que nos puede parecer insuficiente y sin duda lo es, por lo, que nos ha, por lo que ha comentado antes el profesor Fernández Acevedo. Pero al reglamento de la Unión Europea, probablemente por eso los Estados coinciden en esta valoración tan baja, no le importa la transparencia desde la perspectiva de la rendición de cuentas. Le interesan los planes de integridad, le interesa proteger los intereses financieros, pero no explicar a la ciudadanía cómo se gastan estos fondos. El reglamento de la Unión Europea, en el artículo 34, habla de eh, comunicación y publicidad y en el artículo 25, transparencia. La transparencia del artículo 25 se hace directamente de la Comisión al Parlamento y al Consejo, una rendición de cuentas meramente política, pero no a, no a la ciudadanía. Y en el artículo 34, que es el de la comunicación y publicidad, lo que se intenta es dar visibilidad a la financiación europea. Simplemente pues, todos hemos visto el cartel de fondos de la Unión Europea, pues este tipo de cosas es lo que le preocupa al reglamento. Nosotros es verdad que hemos ido un pasito más, probablemente un pasito insuficiente. Crear un espacio web único que proporcione información sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia y los proyectos. Es insuficiente, pero ya es algo, ya nos da una pista por dónde habrá que ir, por portales específicos que, que den información sobre los proyectos. Y las entidades adjudicadoras deberán proporcionar información sobre las ayudas de convocatorias y procedimientos de licitación para que se incluyan. Aquí lo importante, el reto es estructurar cómo se va a dar esta información, si va a ser visible, si va a ser fácilmente accesible. Y sobre todo, si como hemos visto esta mañana, lo importante son los hitos y los resultados, si se va a hacer un seguimiento, si esto, esta información que es la realmente valiosa, en un entorno en el que probablemente la toma de decisiones va a ser, eh, no, sé, no voy a decir poco convencional, pero más rápida que en otras ocasiones y donde el, tenemos que convivir con ello, el nivel de discrecionalidad va a ser más alto que en procedimientos usuales. Eh, cuando hay más la abierta de decisión, yo creo que la otra... Parte de la balanza, los profesores de Derecho Administrativo no me veo muy bien en el Derecho Administrativo, es un juego de pesos y contrapesos. Pues si aligeramos una parte de la balanza, lo deseable sería fortalecer la segunda. Y es esta parte quizá donde, se, donde, donde, donde no se ha pensado lo suficiente o no es ahora mismo la prioridad. Eh, en las normas autonómicas, voy a ir acabando ya, ¿hay alguna, cosa de, hay alguna cuestión de interés? Perdón, porque se me cambió la. No está toda la información, pero no está ordenada. En Canarias sí se va a exigir que el portal de transparencia tenga una parte específica para información de los fondos Next Generation, planificación estratégica, información sobre el estado de ejecución, que me parece que esto sí que es importante para la ciudadanía, y también acuerdos y contratos, acuerdos y contratos marco. Eh, menos. No sé si soy capaz de ir hacia atrás. Sí. En Castilla-La Mancha tenemos esta medida que es, no sé si decir, más cercana a la transparencia dentro de los procedimientos de licitación. El, el Real Decreto eh, 36-2020, en el artículo 20, 35, para favorecer la competencia, habilitaba a las administraciones a dar la información antes del procedimiento formal, para que las empresas se fueran como preparando. En Castilla-La Mancha esta posibilidad la hemos hecho obligatoria, de tal manera que se intenta que la información contractual se pueda facilitar. Es una medida de transparencia vinculada al procedimiento contractual. Y luego, además, si ven el artículo 19.1, siempre que sea posible, concepto jurídico indeterminado, allí donde los haya, se intenta generalizar el anuncio de información previa. El anuncio de información previa, como saben, es una medida de transparencia porque permite a las empresas, que es algo que el sector empresarial privado siempre reclama, una planificación, saber ser capaces de conocer que se va a licitar, es una medida de transparencia pero también de agilización procedimental, porque no se les olvide que cuando hay un anuncio de información previa la directiva nos, de, nos permite acortar los plazos de presentación abiertos y restringidos. En Castilla-La Mancha, en la medida de lo posible, pues esta posibilidad es obligatoria. Y luego en Cataluña, mucho más modesto, me parece. Eh, la posibilidad, y sé que ya estoy en el tiempo, de. Ah, tengo dos Y dos transparencias, vamos. En Cataluña pues, se establece que los acuerdos marcos, pues el anuncio, identificar el proyecto o iniciativa. Bueno, bien, pues me parece una. Pero no sé qué val... o sea, Más allá de dar una información que puede ser más amplia, no creo que añada, que, que añada especialmente eh, valor añadido a esta cuestión. Eh... Y la ley foral, pues, está, eh, terminamos en Navarra, sí se prevé también una información más detallada sobre los contratos, eh, los convenios, los instrumentos que se emplean para la distribución, pero aquí, siguiendo el modelo europeo, la, la, eh, la transparencia no se liga directamente a la ciudadanía, sino se articula a través de una dación de cuentas ante el Parlamento. Es un sistema más político que, que, que de, 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 no quiero decir gobernanza, pero bueno, lo diré, que de gobernanza y de gobierno abierto. Eh, son medidas, aquí ya les he dicho, vamos a convivir con un importante grado de discrecionalidad y también ha salido esta mañana y volverá a salir a lo largo porque hay una mesa preparada para esto, donde la iniciativa privada no solo se, le, no solo se espera, sino que se desea que esté. Donde nos vamos a mover en un marco de entorno en el que hay que incitar también a las empresas a que presenten sus proyectos. Esto puede, y ya ha planteado algún problema, una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Eh, ¿Hasta qué punto estas, estos trabajos o estas previas manifestaciones de interés, que es una categoría que se utiliza en otros estados y también en la Unión, pero que no conocemos, que se puede vincular quizá lo más parecido que tenemos, que, lo usamos, que es novedoso, pero que ya estamos un poco más duchos, que son las consultas preliminares, esta, esta parte de documentación preparatoria, qué valor tiene como información pública? Se ha planteado una resolución, en este caso lo que una empresa del sector pedía... Eh, las manifestaciones de interés de las, empresas, las grandes empresas competidoras, esto se plantea periodísticamente al menos como una lucha de pymes contra grandes empresas, qué manifestaciones de interés se habían presentado las distintas eh, agrupaciones de empresas turísticas a los efectos de la redacción del, 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 del programa estatal. Del, del, del programa estatal? Eh, en este caso se deniega, la, el Consejo de Transparencia se deniega, con dos argumentos que son los que tienen en la pantalla. Eh, se había dicho el, el, el ministerio de a decir que no es información pública. Dice bueno, no está ligado a un expediente concreto, pero es información pública, es información que está en la administración, aunque sea de, de elaboración empresarial, pero es administración pública. Pero a la hora de hacer el contrapeso, eh, se, se, eh, no hay un el, lo que valora el Consejo de Transparencia, la Autoridad de Transparencia, es que no hay un procedimiento ad hoc, no, no se sabe muy bien para qué se piden estas ofertas, no se sabe muy bien la repercusión. Con lo cual el interés de la ciudadanía puede ser limitado y, en segundo lugar, sí que, hay un, sí que habría un importante grado de afectación a los intereses comerciales de las empresas y las, entidades contra, y las entidades proponentes. El test del daño no puede haber un daño importante, probablemente lo haya, porque en, so, en, so, eh, puede haber inter, eh, en estas propuestas, estas manifestaciones de interés, hay información sensible para las empresas y parece que aparentemente no tendrán repercusión. Bien, mi valoración. En principio creo que no, no, no está del todo desencaminado, en este caso el Consejo de Transparencia, pero los problemas que se pueden plantear entre la pugna, entre transparencia y confidencialidad, no van a ser menores, porque quizás en, el, en este, esta misma documentación, que en este momento pues, es relevante, en un momento posterior, cuando empiecen a aparecer proyectos y beneficiarios, será interesante saber, o por lo menos lo no requerirá el derecho a tutela judicial efectiva, qué grado de participación... En bueno, las empresas que en un momento dado pueden resultar beneficiarias. Porque el, 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 el contacto con la, con la empresa, ya lo sabemos, de 2014, no es algo vergonzante, no es algo que se deba evitar, pero sí que tiene que haber una serie de trazabilidad que quizá esta forma acelerada de hacer las cosas pues nos va a impedir eh, conocer. Ahora sí que me he ido. Eh, termino, ya está la la, el agradecimiento. Eh, Bien, eh, yo creo que la, calidad de, la cantidad de recursos y la calidad que se espera que los que usemos requieren una transparencia reforzada. No me preocupa tanto eh, que se haya podido aligerar, o me preocupa relativamente poco que se haya podido aligerar en la transparencia ligada a la contratación, porque, como ya se ha dicho esta mañana, probablemente gran parte de los fondos no se vayan a utilizar a través de contratación y en, en subvenciones o en estas fórmulas que algún día conoceremos que son los PERTES. Y, en, y sí que habría que trabajar en la publicidad ligada al gobierno abierto, una publicidad que no sea formal, sino que sea material, vinculada a la calidad del dato y la visibilidad, porque yo creo que, puede ser, que, es un, que es una ventana lo suficientemente importante para intentar salir a ellos. Muchas gracias y disculpen por el minuto que me he tomado dos. Muy bien, muchas gracias sí, Isabel por la extraordinaria ponencia. Eh, tiene la palabra Ana Corina, eh, Laroca, Karina, perdón. <laughs> Ana Karina, <laughs> Laroca. Disculpe. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, me tomo un minuto para agradecer a los organizadores de este Congreso por haberme invitado a, a participar de tan importante evento y por haberme dado la posibilidad de compartir el panel con tan prestigiosas juristas. Y también agradecer a las autoridades del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral que siempre me ha apoyado y me ha dado un lugar importante en, en su funcionamiento. Bueno, yo estoy a cargo del área integridad y anticorrupción del Observatorio de la Contratación Pública, así que obviamente el tema sobre el cual les voy a hablar es ese. La idea era hacer algunos comentarios respecto de los desafíos y compromisos que se presentan en la era post-COVID, asumiendo que estamos en la era post-COVID. Con suerte estamos terminando ya con esta terrible pandemia que tantos problemas nos ha, nos ha ocasionado. No cabe dudas de que la integridad y la prevención de la corrupción tiene que ser un tema prioritario en la agenda de los Estados. ¿no? Esto porque la corrupción no puede ser vista como un delito sin víctimas como se la concebía originariamente, y es digamos, muy claro el impacto que tiene sobre la pobreza y sobre la desigualdad social. Como todo fenómeno complejo, porque es un fenómeno multicausal y multisectorial, la corrupción eh, debe tener un abordaje también complejo, ¿no? que a la par de esas medidas o políticas sancionatorias represivas tenga también medidas preventivas. Y dentro de estas políticas o medidas preventivas encontramos la integridad y la transparencia de la actividad estatal en todas sus fases, ¿no? desde su planificación hasta su ejecución y, por supuesto, las actividades posteriores ¿no? de control y evaluación. Y estas medidas se aplican tanto sobre el sector público como el sector privado, a quien se le exige en la interacción con el Estado el cumplimiento de ciertos estándares. Esto, estas políticas preventivas se aplican sobre todo a la actividad estatal pero se aplican principalmente sobre la compra pública porque es un área de gran vulnerabilidad, vulnerabilidad tanto frente a la corrupción como a la gestión deficiente, porque implica una interacción directa entre el sector público y el sector privado en el marco de acuerdos de gran complejidad técnica y, por supuesto, de gran dimensión económica. Esta vulnerabilidad se da siempre, pero se acentúa en épocas de emergencia. Y bueno, ya hemos hablado a lo largo del día de hoy, la cantidad de denuncias que se han producido en estos dos últimos años, principalmente por compras de productos por dos o tres veces el valor del precio que poseen en plaza, o la adjudicación de contratos a empresas cuyos objetos sociales nada tienen que ver con los bienes que están proveyendo el Estado, o por el abuso del uso de los procedimientos de compra directa para eh, por ahí obtención de insumos que nada tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de la pandemia no caben dudas de que entonces tenemos que sobredimensionar este concepto de contratación pública íntegra. ¿no? ¿Y qué es una contratación pública íntegra? Es una contratación que cumple con la finalidad de bien común para el cual fue concebida, pero no de cualquier, de cualquier modo, sino en el marco del cumplimiento de las normas y buenas prácticas que la rigen y, por supuesto, respetando todos los principios que tiene que tener la contratación y entre ellos pongo especial énfasis en la transparencia. La importancia de la contratación pública ha sido destacada en múltiples foros. Bueno, ya lo ha mencionado Miquele hace unos minutos, respecto de que en el, en el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se habla especialmente de la importancia de prevenir la corrupción y el soborno, garantizar, bueno, eh, promover la adopción de instituciones transparentes y garantizar el acceso a la información pública. O sea, que una contratación pública sostenible es también una contratación pública íntegra. Ahora, la integridad no la tenemos que ver como un conjunto de políticas aisladas o de, de normas aisladas, sino como un sistema, ¿no? y que no se agota en un marco normativo. Esto también lo hemos visto en el transcurso del día de hoy. Es insuficiente dictar normas si no van acompañadas de acciones, políticas y herramientas, que contemplen todos los ejes de la integridad, ¿no? la importancia de cumplir los principios éticos, de tener normas de publicidad y transparencia de promoción de la concurrencia, regulación de los conflictos de intereses, de los sistemas de declaraciones juradas, bueno, todo un conjunto de herramientas que además están complementados con sistemas de fiscalización internos eh, de la Administración, externos de la Administración, dentro del sistema administrativo eh, o de la ciudadanía. ¿no? Y esto también teniendo en cuenta la obligación de los funcionarios de rendir cuentas, lo que habla de la necesidad de reconocer su responsabilidad y estableciendo canales de denuncia. Dentro de este sistema de integridad yo voy a, a tomar o, o darles algunos ejemplos de medidas que he podido ver en Argentina y en algunos países de Latinoamérica vinculadas a la transparencia y al, conflicto, al compromiso multisectorial. Por ahí vamos a pasar más rápido lo de transparencia porque ya ha sido abordado a lo largo del día de hoy. Bueno, la transparencia, ya lo he mencionado, es un valor de tipo instrumental. Muchas veces se habla de integridad y transparencia como conceptos eh, equivalentes, pero en realidad en la, en la integridad se refiere al buen gobierno y la transparencia es un valor instrumental para controlar su realización. Eh, es un valor instrumental que presupone al ciudadano. Opone al ciudadano en el rol de colaborador en la gestión del bien común. Al ciudadano y también a los organismos de control, de los cuales, para los cuales la transparencia también es un valor importante. Pero no es cualquier ciudadano, es un ciudadano que controla, que vigila, que denuncia, ¿no? que se involucra en la gestión del bien común. Y, por supuesto, de acuerdo a los estándares que se han fijado en todos los foros internacionales que abordan esta temática, tiene que ser activa, oportuna, en tiempo real, y esto es un. Creo que es una gran falla que han tenido la, la totalidad de las regulaciones en materia de compras de emergencia que ponen eh, la publicidad posterior a la adjudicación, que eso sirve para detectar irregularidades, pero no para prevenirlas. En todas las fases de la contratación completa, o sea que no abarque solo el procedimiento de contratación, sino cómo evoluciona el sistema de compras, las normas o las, lo, digamos todo el marco normativo que la rige, veras y verificable, en un lenguaje accesible, como decía Isabel concentrada en un sitio específico y estandarizada, que el ciudadano no tenga que saber de qué forma cada ministerio publicita sus compras, sino que pueda acceder en un sitio único a todas las compras del Estado y en formato abierto, ¿no? Esto es esencial, es una forma de que se puedan manejar grandes volúmenes de información, que eh, se puedan controlar eh, varias operaciones simultáneamente, transformar la información, procesarla, compartirla, etcétera. Y por supuesto, en este en la transparencia ocupan un rol muy importante los sistemas electrónicos de compra. Sistemas, si nosotros analizamos en, en la experiencia comparada, hay una gran variedad de sistemas electrónicos de compra, algunos con un elevado grado de apertura y otros un poco más restringidos o muy restringidos en realidad. Hay sistemas a los cuales se puede acceder solo con la registración este, y demostrando un interés en la consulta. Y acá me permito para destacar una experiencia que ha sido también mencionada por Open Contracting Partnership, este, que es el, el portal de compras de, de Paraguay, que realmente es muy completo, es muy completo porque tiene información institucional respecto de los funcionarios que intervienen en la contratación, sus antecedentes personales, la nómina de funcionarios y sus salarios, sus declaraciones juradas. Después se puede acceder a información de licitaciones, en particular, a través de un sistema de filtros muy completos y también con indicaciones de cómo localizar los procedimientos cuando no se tiene información completa. Eh, y después tiene una sección especial respecto de COVID, en donde también se puede acceder a todos los procedimientos en tiempo real. En todos, en todos los casos se puede consultar información estadística y también este, cómo va marchando en la, en el sistema electrónico de compras. Paralelamente con esto, perdón, tiene una app, han desarrollado una app eh, que se puede descargar en los celulares, eh, en donde se pueden consultar, los ciudadanos pueden consultar en sus móviles, en una aplicación que se puede bajar por Apple Store o Google Play, eh, el estado de las compras públicas. En la República Argentina se han desarrollado eh, portales de transparencia de las obras públicas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Y, y la, la experiencia resulta interesante. Se pueden consultar las obras públicas eh, a través de distintos filtros por el tipo de obra pública, por su ubicación, por el, la ubicación geoespacial, por el tipo de obra pública. Y una vez que se localiza la obra pública, y esto tanto en el sistema nacional como en el sistema de la ciudad de Buenos Aires, se puede acceder a información sobre el monto de la contratación, estado de evolución física. Eh, financiera, realmente es un sistema muy completo. Y lo importante por ahí que yo destaco de esto es que, bueno, además de que muestra fotos eh, oficiales, pero también permite que los ciudadanos puedan subir sus propias fotos de las obras, eh, además tiene un acceso directo para realizar consultas y denuncias vinculadas a esa obra específica. Ambas tienen la posibilidad de cargar los datos en formatos abiertos. ¿Qué pasó o qué pasa en la emergencia? Bueno, la emergencia eh, obviamente es una oportunidad propicia para el manejo inadecuado de la información y para el abuso en los procesos de contrataciones. Bueno, eh, ya nos, nos ha ilustrado Francisco respecto a una experiencia. Que, que realmente es común y se ha multiplicado en todos los ámbitos. ¿no? Transparencia Internacional formuló una serie de recomendaciones que no solo tienen que ver con la publicidad de la información, sino también con los mecanismos de rendición de cuentas y eh, de seguimiento. ¿no? En cuanto a la calidad y a la cantidad de información, tiene que ser igual que en cualquier procedimiento de compra. Y acá es importante ver que la, la publicidad no tiene por qué obstaculizar el procedimiento de compra. Es, es llamativo que los ciudadanos o que, eh, que se perciban, como que los funcionarios perciban como que la publicidad puede ser un obstáculo para una gestión eficiente de los recursos públicos. Respecto de lo también dice que se tiene que publicar el origen de los recursos disponibles y re, rendirse cuentas específicamente al finalizar la emergencia de cómo se han afectado esos recursos, ¿no? cómo, se, cómo han impactado, quiénes fueron sus beneficiarios, si el recurso se utilizó en forma eficiente, si hubo reasignaciones presupuestarias, Obviamente, todo esto acompañado de sistemas de monitoreo y mecanismos de vigilancia adicionales y de reporte y de denuncia. Esto en cuanto a la transparencia. Ahora, ¿qué pasa con el compromiso multisectorial para una compra íntegra? Nosotros tenemos que presuponer que, como todo, complejo, como todo fenómeno complejo y multisectorial, el abordaje de la corrupción también requiere comprometer al sector privado en las medidas que se adoptan, ¿no? Porque el sector privado es parte del problema, sin duda. En este sentido, este, tiene que haber un diálogo colaborativo entre el sector público y el sector privado y se tienen que diseñar herramientas que contemplen esta dinámica. Yo seleccioné tres que, sean, que se aplican en el marco normativo argentino, que obviamente requieren ajustes y tienen por ahí problemas de implementación, pero que me han parecido buenas Buenas eh, experiencias para compartir. En primer lugar, la exigencia de programas de integridad para contratar con el Estado. Hemos visto que los programas de integridad, que es el conjunto de reglas que tiene la empresa para fomentar digamos, la cultura de integridad en su propio interior y colaborar con la Administración en la investigación, en la prevención, en la investigación y sanción de irregularidades tienen efectos en muchos marcos normativos respecto a los procedimientos penales de corrupción. ¿no? Pueden servir, para, eh, servir como termantes de, una, de la imposición de una pena o ser condición para un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. La novedad de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas de la República Argentina es precisamente que se la opone como una condición para contratar con el Estado Nacional en determinados procedimientos de compra que tienen relevancia, que son aquellos que son autorizados por autoridad ministerial. En pesos, pues igual el valor de la referencia del peso por ahí no es muy son 104 millones de pesos. Este, pero bueno, cuando se trata de una compra, ya sea una compra de un suministro, una contratación de obra pública, de concesión de obra pública o de servicios públicos, tiene que la empresa contar con un programa de integridad. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Perfecto. Ahora, no tiene que ser cualquier programa, tiene que ser un programa de integridad adecuado. Y un programa de integridad adecuado es un programa que no es una copia de otros programas de integridad de otras empresas, sino que tiene que ser diseñado en base a los riesgos específicos de la empresa, su dimensión económica y eh, su capacidad económica, su dimensión perdón, y su capacidad económica. Esto implica que la empresa tiene que diseñar su propio programa. Ahora bien, este. ¿Qué tiene que tener un programa de integridad adecuado? Bueno, tiene que tener por lo menos tres elementos, que son, para la ley son mandatorios, tienen que estar incluidos en todo programa, que son el código de ética que se aplique a todo el personal y a las altas autoridades, tiene que tener, además de un código de ética, reglas para los eh, supuestos de interacción con el sector privado, compras, licitaciones, habilitaciones y programas de capacitación. Y además establece una serie de elementos que no son mandatorios, pero que pueden servir a la autoridad para evaluar si el programa de integridad es adecuado. Por ahí el punto débil de este sistema es la acreditación del, del carácter adecuado del programa de integridad. ¿Y en qué momento se tiene que presentar? De acuerdo a la reglamentación, se presenta en oportunidad de realizar la oferta. O sea, la oferta tiene que ir acompañada de una declaración jurada. De que el programa de que hace el oferente, que el programa cuenta con determinados ítems. ¿no? Pero no hay una evaluación real de por lo menos de la autoridad contratante respecto a si el programa es o no adecuado. Evaluación que en el ámbito del proceso penal va a poder hacer el juez o el fiscal en el momento de valorar una exhibición de pena. Pero en el momento de la contratación no le podemos exigir a, a los encargados de las unidades de compra que hagan una evaluación tan profunda que por ejemplo en algunos países requiere certificaciones por empresas especialistas. Pero de todas maneras por lo menos se cuenta con un chequeo, con un checklist, que para mí tiene sus deficiencias y que tiene que ser repensado. Pero es una experiencia que por lo menos me parece un paso adelante en este involucramiento del sector privado. Otra experiencia que puedo mencionar es la necesidad de suscripción de pactos de integridad en determinadas contrataciones en, en pactos de integridad que implican acuerdos de los oferentes o interesados en una contratación y las autoridades de que determinan cuáles son las conductas permitidas o pre, perdón, prohibidas ya sea conductas penalmente prohibidas o conductas que sean antiéticas desde el punto de vista comercial o profesional cuáles son las consecuencias y cuáles son los mecanismos de control y monitoreo. Por lo menos tienen que tener tres puntos, que son el compromiso de no cometer irregularidades, de colaborar eventualmente para la detección, supresión, investigación y sanción de prácticas corruptas y el deber de difundir el pacto de integridad en sus dependientes. Debe contener además cuáles son los mecanismos del control, quién va a controlar, de qué forma y en, digamos, con qué procedimientos y quiénes son los responsables. Transparencia internacional para este tipo de herramientas sostiene que es necesario que el control esté a cargo de organizaciones no gubernamentales independientes de la administración. Bueno, no es lo que ocurre en realidad en la regulación argentina, pero me parecería una buena práctica el control independiente. Eh, por supuesto, deben contar, deben establecerse eh, mecanismos o canales de denuncia, incluso reportes de alto nivel en contrataciones significativas. Finalmente. Me gustaría mencionar esta obligación que se ha puesto en cabeza de los oferentes o interesados en una contratación de declarar, cuando van a hacer la presentación de su oferta o cuando se van a inscribir en los registros de proveedores, los vínculos que posean eh, con determinados funcionarios a efectos de determinar la configuración de conflictos actuales, potenciales o. O aparentes y la diferencia con otros sistemas es que no se le pide al funcionario que declare sus intereses o sus vínculos, se le está pidiendo al sector privado y el, fal el falseamiento de esta declaración acarrea por supuesto consecuencias sobre el procedimiento y puede haber consecuencias por supuesto también fuera del procedimiento de compras más graves. ¿Qué vínculos se declaran? Los que darían lugar a una excusación de un funcionario de acuerdo al régimen administrativo, parentesco, amistad, deudas o creencias, sociedad o comunidad. Eh, pero no solo respecto de los funcionarios que tienen atribuciones en la contratación. También se tienen que declarar los vínculos que se posean con el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministro. Son las cuatro autoridades de mayor jerarquía dentro de la administración. Y esto tiene que declararlos aún cuando se trate de funcionarios que no tengan atribuciones sobre la contratación. Por ejemplo, si un oferente va a contratar con el Ministerio de Transporte y tiene un vínculo de parentesco con el Ministro de Turismo, tiene que declararlo igual. ¿Por qué? Se daría lo que se llama un conflicto de intereses aparentes, esa sospecha o esa razonable percepción de que puede haber una influencia informal que afecte la imparcialidad de las decisiones. ¿Qué pasa cuando se declara un vínculo positivo? Y esto es lo interesante. Se, ponen, se ad adoptan en herramientas de mayor publicidad, mayor control. Y apartamiento del funcionario que tiene atribuciones sobre la contratación. Se tiene que comunicar a la Oficina Anticorrupción y a la CIGEN, se tiene que publicar online todo el expediente, tiene que mantenerse actualizada la publicación y estar en un apartado especial dentro de la página web de ese organismo y también de la página web de la Oficina Anticorrupción. Y se tienen que adoptar por lo menos uno de estos mecanismos de transparencia, que va a elegirlo la autoridad contratante. De acuerdo, por supuesto, a la dimensión de la contratación. Esto es pactos de integridad, participación de testigo social, vedurías especiales de organismos de control o celebración de audiencias públicas. La realidad es que todos eligen pacto de integridad porque es lo más rápido, pero no siempre es lo más adecuado. ¿sí? Y acá es, es muy importante la intervención de los organismos de control. Así es como se ve en la página web de la Oficina Anticorrupción. Eh, para terminar, bueno... La implementación de políticas de integridad y transparencia, por supuesto, tienen beneficios muy notables tanto para la administración como para las empresas. ¿no? Previenen irregularidades, disminuyen la litigiosidad, pero bueno, en definitiva hace que el Estado compre mejor, compre a menor precio y a mayor calidad, que los procedimientos tengan un, mejor, un más bajo nivel de litigiosidad, con lo que van a ser más rápidos. Eh, y, por supuesto, establecer reglas claras sobre la contratación. Y para el ciudadano, por supuesto. Eh, tiene efectos también importantes, ¿no? fomenta la participación cívica, su control, permite identificar procedimientos irregulares o ineficientes, pero lo que a mí me parece más importante es que mejora el grado de realización del bien común. ¿no? En definitiva, una compra corrupta, una compra ineficiente impacta sobre la necesidad que se pretende satisfacer, y esto en definitiva este, redunda en el, en el bien común. Eh, realmente eh, lo hemos dicho ya eh, a lo largo de, de, toda, de toda la jornada, se ha mencionado la importancia de que no nos quedemos en las buenas intenciones. ¿no? Todos sabemos la importancia de las políticas de integridad. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? No? Tenemos que pasar de esta etapa de declamación, de reconocimiento o aún de compromiso a la acción. Establecer herramientas claras y concretas que tiendan a la realización de estos objetivos. Esto tanto en épocas de normalidad, por supuesto, como en épocas de emergencia, en donde el, la flexibilización de los procedimientos son vistos como una oportunidad para cometer hechos de corrupción. Y allí el funcionario tiene un mayor poder, y ese mayor poder implica mayor responsabilidad y debe ser acompañado de un mayor control. Eh, el desafío por ahí que tenemos en esta era de post-COVID es eh, asumir los aprendizajes que nos ha quedado ¿no? y este, darle a, a la integridad y a la transparencia el lugar que se merece dentro del derecho administrativo y del procedimiento de compras en particular. Eh, entiendo que jornadas como estas van a contribuir para, para cumplir ese cometido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ceñirte al tiempo también tan correctamente. Eh, tiene la palabra la profesora Belén Noguera. Bueno, buenas tardes. Por supuesto, para mí también es un placer compartir esta mesa con prestigiosos administrativistas y, además, expertos conocedores de esta materia. Y, cómo no, agradecer al profesor Jimeno, agradecer a Chema que me haya invitado a participar en este seminario, en este, en este congreso internacional que nos permite un poco volver a la antigua normalidad, eh, no a la nueva, sino a la antigua normalidad, y también mis felicitaciones al conjunto de organizadores y a la Secretaría Académica. Después de todo lo que se ha dicho ya, pues yo voy a centrarme y voy a hacer simplemente algunas manifestaciones, algunas de las manifestaciones, diría, de la transparencia en materia de contratación pública, que se deducen de la ley de contratos. Unas manifestaciones bueno, que se plasman en la ley porque esta ley está dibujando un nuevo modelo de contratación pública transparente y abierto, un modelo que sitúa la transparencia como eje de la contratación pública y un modelo que es precisamente aplicable también, opera también en el marco de los contratos públicos que tienen lugar en la ejecución de proyectos financiados con los fondos Next Generation. La verdad, una oportunidad para nuestra economía, pero también un gran reto de gestión. Y a estas cuestiones, de alguna manera, alude el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Efectivamente, desde hace tiempo la transparencia pues, se vincula con la realización material de un Estado democrático maduro y es uno de esos valores superiores que son referente e inspirador de la actividad del sector público. Y, como dijo el profesor Tomás Ramón Fernández, es una de las direcciones prioritarias a la que debemos dirigir nuestros esfuerzos. Y, verdaderamente, es así. Y veremos que es un concepto poliédrico, que admite pues bueno, múltiples aplicaciones en función del sector de actividad al que se, al que se, en el que se proyecta. ¿no? Pero lo cierto es que, en todo caso, a la vista del conjunto de previsiones del derecho de la Unión Europea, de distinto de tenor, se viene insistiendo precisamente en la necesidad de construir una nueva gobernanza pública cuyo objetivo es lograr integrar la transparencia en las propuestas de elaboración de las políticas europeas y, por supuesto, también en la contratación pública como una de las más expuestas a la gestión irregular, al fraude y a la corrupción. La transparencia se ha implantado con fuerza, no está ligada solo a la mera idea de publicidad y se ha acabado convirtiendo en un principio general del acervo comunitario. Con anterioridad, pero hoy más. Con los retos Next Generation se impone esta visión estratégica de la contratación pública, que efectivamente su finalidad es una modernización profunda del sistema público de contratación. Y ello queda reflejado en la Estrategia Europea 2020, también en la última Estrategia Europea 2030, pero también por parte de la Comisión en la comunicación conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa, y por parte del Consejo en el documento Inversión Pública a través de contratación pública. De 2020. Ahí se pone el acento en una serie de áreas prioritarias, entre ellas el aumento de la transparencia, la integridad y mejores datos, junto a prioridades ecológicas, al impulso de la transformación digital de la contratación pública y otros, que son, por tanto, prioridades estratégicas que convierten a la contratación pública en un instrumento poderoso en la cartera de políticas económicas de cada Estado miembro. Por tanto, se trata de que veamos qué tintes adquiere la transparencia en relación con la contratación pública en la actual ley de contratos, cómo se conectan, tal como ha explicado la profesora Gallego, con la normativa de transparencia, tanto estatal como autonómica, pero hemos de tener en cuenta también que los contratos públicos derivados de los fondos Next Generation tienen que estar alineados directamente con los hitos, con los objetivos que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por lo tanto, en ese marco, los contratos públicos se han convertido en un instrumento esencial para la recuperación y la reactivación de la economía, tanto europea como española, y para ello es necesario mejorar la eficiencia de la contratación pública. Y verdaderamente esto hoy es un reto más que nunca, mejorar esta eficiencia. El Consejo así lo ha puesto de relieve y para ello se remarca que la transparencia, la competencia leal y la rendición de cuentas son cruciales para garantizar el uso eficaz y eficiente de los recursos nacionales y de la Unión Europea. Desde este prisma es desde el cual debemos hacer la lectura del Real Decreto 36-2020, así como los correspondientes autonómicos que se han ido aprobando, y, por supuesto, también las últimas órdenes ministeriales, la 1030, la 1031, tanto en relación a cómo establece este sistema de gestión del plan de recuperación, como también cómo se establece la necesidad de informar a propósito del seguimiento del cumplimiento de esos hitos. ¿no? Pero, como decíamos, en cualquier caso. Mmm, a partir de que es un concepto poliédrico, la transparencia la conforman tres elementos: el conocimiento, como se ha dicho aquí, la participación y el control referido a rendición de cuentas. El conocimiento, tan importante es la difusión proactiva de la información como el acceso individualizado, y esto debe de hacerse mediante el uso de formatos abiertos y de forma estructurada. Por lo tanto, nos vamos a encontrar aquí que Transparencia, reutilización y datos abiertos son conceptos inseparables que favorecen efectivamente la generación de conocimiento y el otorgamiento de un valor agregado a la información. Cuando hablamos de transparencia como exigencia del Gobierno abierto, estamos hablando de información para la participación. Ahí, por tanto, se trata de superar el sistema burocrático, incluso un poco iríamos dando un paso más para que los ciudadanos puedan conocer de aquellas actuaciones participativas que llevan a cabo los grupos de interés, los lobbies. Ahí debemos decir que hay un gran desideratum, pero en la práctica esto está pues, en, en mantillas. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, pues se trata de mejorar mecanismos de control tanto existen, que existen ya externos como internos, externos no solo los tribunales de justicia, también la prensa de la que hemos hablado, los ciudadanos, sino que es importante que para que tenga lugar la rendición de cuentas es necesario un alto nivel de conocimiento sobre la actividad administrativa de que se trata, en este caso la contratación, el reconocimiento de un derecho a exigir respuesta y el establecimiento de un cumplimiento forzoso de la ley. Esto es capital, es clave. Por tanto, diríamos que de la... Transparencia en el ámbito de la contratación pública se deducen diversas vertientes, como se ha señalado aquí. La vertiente instrumental, en el sentido de facilitar información a los licitadores para favorecer la concurrencia y ser más eficientes, pero también cumple una función sustantiva, sirviendo a la difusión activa de la información contractual a los ciudadanos. Y en esa línea es donde se mueve ¿eh? la normativa de transparencia y buen gobierno, tanto estatal como autonómica. Pero estas vertientes son vertientes complementarias y a ellas hay que sumar también pues, la vertiente que aporta, se aporta desde la integridad y que mmm, se busca evitar los conflictos de intereses y la corrupción en la contratación pública. Como digo, todas estas vertientes son complementarias, de ellas se derivan diversas manifestaciones, a todas ellas es imposible hacer alusión en este breve espacio de tiempo y yo simplemente quiero hacer una serie de consideraciones en torno a las siguientes cuestiones en torno a la publicidad activa, a la transparencia como instrumento de rendición de cuentas, a la uniformidad jurídica como medida de transparencia que recoge la ley de contratos y una especial referencia a las exigencias de transparencia en la ejecución. En relación a la publicidad activa, no me voy a detener, efectivamente, ya lo ha dicho la profesora Gallego, en cómo debe de publicarse en el portal de transparencia y qué finalidad se persigue, pero sí que quisiera remarcar ni qué es lo que exactamente se tiene que publicar, pero sí que quisiera remarcar que desde la óptica de un efectivo control ciudadano sería bueno también difundir información que afecte a la fase de preparación, por ejemplo, contratos programados, por ejemplo, el contenido de las ofertas y las puntuaciones que se han obtenido, desde luego, el propio contrato y, como no también, pues, la ejecución y la liquidación del contrato. Y en la ejecución creo que es importante, pues por ejemplo, recoger la reputación de los contratistas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es una manera de mejorar la ejecución de los contratos, porque puede ser un estímulo para los nuevos licitadores y, 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 y me parece que de esta manera se cierra un poco el círculo que permite hacer efectivo ese derecho a saber y el control de la eficiencia de la gestión pública, en este caso del ciclo contractual. En cuanto a la información a través del perfil de contratante, ya sabemos que la ley de contratos pues, presenta este perfil de contratante como un instrumento potente de transparencia y de control. Que necesariamente debe de publicar, dice, sus contenidos en formatos abiertos y reutilizables. Aquí he de destacar que um, estamos incumpliendo las exigencias de la Directiva 2019 1014 que el plazo de transposición expiró el 17 de julio de 2021 y que Bruselas nos ha expedientado. Esto es muy importante porque efectivamente el fomento de la reutilización gratuita y los datos abiertos constituye una exigencia democrática de gran relevancia para facilitar efectivamente la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, desde la perspectiva de los datos abiertos, no se cumple este mandato con un mero repositorio de información sin sistematizar, con una lista de datos interminable, porque al final nadie sabe exactamente qué está sucediendo. Por lo tanto, impulsar la reutilización es algo que está íntimamente ligado al proceso de digitalización del sector público. Por tanto, pensemos. Agenda Estatal Digital 2025, Plan de Digitalización. 2021-2025 y una de las diez palancas, eh, políticas palancas del plan de recuperación. Pero es verdad que ahí tenemos un amplio camino por recorrer. La calidad, el nivel de actualización y la información de formatos reutilizables dista mucho de lo deseable. La misma Oirescon lo ha puesto de relieve señalando en los últimos informes pues bueno, que existen. Mmm, se cuestiona incluso la existencia de estas múltiples y diferentes plataformas de contratación. Habla de la necesidad quizá de unificación de datos en una única fuente y no es que haya el problema ya de que no se publican según qué datos, sino que todos ellos están dispersos en páginas web, en bases de datos muy diferentes. Y especifica, por ejemplo, para el ámbito de los contratos que tengan lugar en ejecución del plan de recuperación, que efectivamente se publique así en las plataformas y se tenga conocimiento de los mismos, que no sea pues bueno, el que se tenga que entrar en los pliegos para descubrir que, efectivamente, ese contrato está vinculado eh, a el plan de recuperación y de recuperación. es cierto que se atisba un horizonte esperanzador, porque bueno, gran parte de los recursos de la unión se van a transferir a los países destinados a alcanzar una digitalización real, y creemos, pues, bueno, que se conseguirá, por lo tanto, pues, bueno, mejores datos, mejor compartición de los mismos, lo cual va a redundar en la mejora de la transparencia. Ahora bien, no basta con garantizar que la información sea accesible a través de Internet. Es necesario también optar por un único punto de acceso a la Administración. No parece ser esta la opción del legislador. Sí que tenemos ahora una nueva normativa, el Real Decreto Ley 203-2021, que ahí está regulando una serie de cuestiones. Pero bueno, creo que se trataría, de alguna manera, de crear una ventanilla única de contratación que tendría pues, un funcionamiento análogo a la ventanilla única planteada en el ámbito de los servicios. Incluso. Hay que dar un paso más, ya lo puso de relieve la profesora Valcárcel. Resulta capital aplicar las técnicas de Big Data para poder extraer información, que no es evidente a partir del conocimiento de los meros datos y que, por lo tanto, nos va a permitir pues, bueno, predecir patrones de comportamiento, riesgos posibles, nuevas necesidades, y todo esto va a redundar en una mejor gestión de la contratación pública. En segundo término. Como decíamos, la transparencia debe servir como un instrumento de rendición de cuentas. Evidentemente, esto conecta con la contratación abierta y, por lo tanto, se trata, se vincula a la cultura de la rendición de cuentas, que se define ¿eh? como una contratación transparente en todos los contratos, en todas las fases contractuales, con especial interés en los rendimientos del contrato y cuyo destinatario son todos los ciudadanos. Es verdad que en esta andadura de la contratación abierta... Se trata de crear mecanismos de participación y de reparación de la contratación pública, como aquí se ha dicho, como ha dicho la profesora Laroca, y alcanzar acuerdos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Y para ello es muy importante esta herramienta de los pactos de integridad, que Transparencia Internacional utiliza en 20 países de todo el mundo desde los años 90 y que el Tribunal de Cuentas Europeo califica como una medida innovadora para la prevención del fraude. Por lo tanto, esta herramienta puede ser un mecanismo complementario de controles legales, otros que existen, para luchar contra la corrupción. Es cierto que la ley de contratos no lo recoge, nuestra ley de contratos no recoge estos pactos de integridad, pero sí es cierto que se ha empezado a andar, se ha hecho algún que otro pacto de integridad, en incipientes, muy pocos, tres. Y es verdad también que Transparencia Internacional, como se ha expuesto en, el anterior, en las intervenciones anteriores, pues está promoviendo el que se recurra, se potencie en los pactos de integridad, tanto también… Para la protección de las inversiones financiadas por la Unión Europea dentro del nuevo marco financiero plurianual, como en los fondos de recuperación, por tanto, en los Next Generation. Y ciertamente, en los últimos años, hasta ahora, ¿no? pues, en colaboración con la Comisión Europea, un total de 18 pactos de integridad han sido incorporados en distintos proyectos de contratación firmados por una totalidad de 11 países. Es cierto que el pacto, los pactos de integridad pues, tienen muchas bondades. Pero también tienen ciertas deficiencias, se plantean muchos interrogantes, la fuerza de obligar del acuerdo, la naturaleza jurídica que tiene, cómo seleccionar los monitores para que sean más transparentes, deficiencias que a veces pues bueno el coste mal casa con el logro, con el, con la eficiencia en el gasto público. Pero creo que debemos de seguir en esa senda y e insistir en esos pactos de integridad. En cuanto a la noformidad como medida de transparencia jurídica. Perdón, de transparencia, la uniformidad jurídica como medida de transparencia. Ahí es algo que ha plasmado la ley de contratos, por un lado, en la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de esta ley, pero además también en una más estricta y mejor regulación de los encargos a medios propios personificados. ¿Por qué me quiero detener aquí? Bueno, ustedes sabrán que el recurso a esta técnica, que es una técnica de autoprovisión administrativa, en virtud de la cual, si se cumplen determinados requisitos, ya no se va a tener que aplicar la normativa de contratos. Pues eh, es un, el recurso a esta técnica, como les decía, en nuestro país pues, no ha sido como, vista con muy buenos ojos. Nos encontramos pues, que se ha considerado que propiciaba la huida del derecho administrativo, que favorecía ciertas prácticas pues, clientelares, corrupción, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante esta nueva regulación que se contiene en la ley de contratos. Pero también tengo que decir que, bueno, precisamente por eso, debe de ser una, el uso de carácter restrictivo y excepcional. Pero también debo añadir que no debe afectar al principio de la libre competencia. Pero, como digo, debo añadir que esta regulación que se ha hecho es una regulación que ha sufrido ciertos cambios a propósito de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y esto, pues, de alguna manera, es criticable, como veremos. Quiero remarcar dos cuestiones muy puntuales. Una, en relación a la exigencia de publicidad ¿no? de los encargos y de la condición de medio propio en la plataforma de contratación. Esto es una se complementa esta exigencia de publicidad que existe también para las leyes de transparencia de esto nada que decir ¿no? es importante y por lo tanto se refuerza ahora bien hay que añadir la especificidad de que para el supuesto de los órganos de entidades del sector público estatal que sean poder adjudicador y el importe del encargo sea superior a 12 millones de euros se va a tener que necesitar la autorización del consejo de ministros ¿Bien? pues bien esta exigencia de eh la autorización del Consejo de Ministros desaparece cuando se trata de encargos que se financien con cargo a fondos del Plan de Recuperación, así lo prevé el Real Decreto 36/2020. Pero debo decir que precisamente en el ámbito de los encargos a medios propios personificados, tal como ha puesto relieve la Intervención General de la Administración del Estado en un informe muy importante, pues se pone de relieve cómo hay una falta de planificación de estos encargos, Sería necesario regular aspectos como, por ejemplo, las posibles prórrogas que tienen lugar. Se tendría que mejorar la publicidad y fortalecer el sistema de control interno. La realidad es que las referencias de publicación de los encargos son escasísimas. La información de los encargos medios propios trimestral para los de importe superior a 5.000 euros es incompleta y deficiente. Y hasta así un largo etcétera. Pero además, por ejemplo, llama la atención otra cuestión importante que eh, en el... En el régimen de subcontratación de los medios propios, pues, se constata que los órganos que realizan los encargos no controlan adecuadamente la subcontratación que se lleva a cabo pues, de actividades parciales del encargo a medio propio. ¿no? Y esto, pues, evidentemente, va a dar lugar a incumplimientos y, evidentemente, a un uso ineficaz e ineficiente de los recursos públicos. Además, otro dato importante que me parece pues, muy criticable, porque es una obligación de transparencia, es la desaparición. A propósito del área de presupuestos, de la información a incluir en la memoria de cuentas anuales sobre el cumplimiento del criterio del vínculo de destino, el cumplimiento del 80% eh, que tiene que hacer el medio propio al poder adjudicador del cual depende, y que además esto sea objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de cuentas anuales. Este es un control ex post anual que ha desaparecido, no va a existir. Ahí lo dejo, no. Por último, también relacionada con esto, me parece importante la regulación que se contiene sobre que el control de los encargos a medios propios personificados, la formalización de los mismos que no cumplan los requisitos, será susceptible del recurso especial en materia de contratos. Hasta aquí pues, es loable y me parece acertado. Pero sí quisiera también destacar otra desaparición de la ley de presupuestos, que es la relativa a que efectivamente. Cuando se dejan de cumplir estos requisitos, deja de tener la condición de medio propio, que es lo que se decía hasta el momento, y que esto comporta, por lo tanto, el que bueno, pueda finalizar los, los, los encargos que tenía hasta el momento, pero dejará de tener la condición de medio propio. Esto desaparece. Creo que es importante que pues bueno, consideremos que este, esta, este acto de encargo sería, de pervivir, una adjudicación ilegal susceptible del recurso en materia de contratos. Y además. Creo también importante que sería bueno dotar de eficacia suspensiva la interposición del recurso especial, que solo está prevista para el caso de la adjudicación del contrato, ¿eh? para el acto de adjudicación, si hiciera extensible a que ese acto de encargo ¿eh? se haga la ficción como si fuera un, un acto de adjudicación y que, por lo tanto, se pueda suspender el encargo a medio propio que se hubiera, que se hubiera encomendado y que fuera ilegal. Muy brevemente, solamente, en relación a la fase de ejecución. En la relación a la fase de ejecución, ya lo hemos dicho, depende el correcto cumplimiento de la necesidad pública satisfacer con el contrato y, por lo tanto, el éxito de la nueva gobernanza de la contratación pública radica en el correcto cumplimiento de las previsiones del contrato. Es imprescindible controlar esta fase y la fase de ejecución debe de tener una publicidad mucho mayor. En ella pues es una de las más expuestas a los acuerdos irregulares, a las prácticas desviadas y la propia directiva de concesiones ya refuerza la exigencia ¿no? de, esta, de esta publicidad y transparencia de la ejecución de los contratos. Es verdad que parece ser que se ha centrado la, solo en los modificados y que nos ha puesto la atención en otros muchos aspectos que son importantes. Yo quisiera aquí indicar que me parece que como a ser transparentes podemos ser cuanto más mejor. Sería bueno no me voy a detener ahora aquí en, en las cuestiones relativas a las modificados, pero sería bueno introducir cuestiones como pueden ser por ejemplo que se publicaran los informes, las instrucciones del responsable de contrato ya hemos hablado aquí de la importancia de esta figura del responsable del contrato ¿no? por ejemplo las penalidades que se impongan también deberían de publicarse entre otras muchas cuestiones ¿no? que, son, que son importantes. En definitiva Quiero señalar que nos estamos encontrando que, desde el análisis de estas distintas manifestaciones que tiene la transparencia en la contratación pública, constatamos que una gestión transparente de los contratos públicos como política horizontal que permita rendir cuentas a los ciudadanos de la gestión de los recursos públicos, junto con unas estructuras organizativas adecuadas y un uso cada vez mayor de los medios electrónicos y, como lo no, también de los instrumentos de innovación tecnológica, ha salido aquí hace un momento el tema del blockchain, la inteligencia artificial, convierta la transparencia, era eso sí, bien practicada, en clave de bóveda para una gestión íntegra y profesionalizada. Y aquí añadiríamos también lo que ha dicho el profesor Jimeno, ¿no? que también debe de ser responsable, abierta, innovadora, cooperativa, profesionalizada, tecnológica y transformadora. Y los fondos yes Next Generation, por tanto, una oportunidad. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Belén Noguera. Eh, se abre ahora, tenemos unos minutos eh, todavía para abrir un turno de debate. Si alguien quiere hacer alguna... Pregunta, que levante el brazo. Por ahí. Ah. Sí, ahora, ahora me ha la luz. Sí. Eh, sí, quería hacer una pregunta aprovechando eh, las personas que hoy están presentes en la mesa. Eh, yo siempre tengo una duda en relación a los pactos de integridad, que tiene que ver un poco con algo de lo que se ha comentado en la mesa anterior, eh, que comentaba el profesor Puccio, que es eh, la percepción de lo, dentro de las administraciones de que determinadas medidas de transparencia o de control pueden ser más eh, burocracia, que no aporta o algo. Entonces, mi percepción en relación a los pactos de integridad y su uso escaso es que los funcionarios en general vemos que es redundante respecto a los controles que ya puede existir de intervención, eh, función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas en Aragón, del Tribunal de Cuentas. Entonces, realmente yo tengo la percepción de que sí, que los pactos de integridad aportan algo que no tenemos de, eh, ahora mismo en nuestras organizaciones pero no acabo de llegar a comprenderlo. Entonces, aprovechando los eh, magníficos ponentes que tenemos en este momento y que han tocado ese tema, me gustaría si pudieran resaltar de en en alguna manera qué es lo que aportan adicionalmente a lo que, no, a lo que tenemos ya en relación a sistemas de control, de poder judicial, de intervención, de función fiscalizadora. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Qué tal. Eh, por supuesto, los pactos de integridad reflejan muchas veces cuáles son las prácticas corruptas, las prácticas que afectan la competencia o la concurrencia o, bueno, o, 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 o también irregularidades de tipo ético que están en las normas. Yo creo que lo que aporta el pacto es el compromiso y la difusión y, y el poner sobre la mesa de discusión de qué estamos hablando, ¿no? Después no se puede alegar desconocimiento de qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Y además, los pactos no solo implican definir las conductas prohibidas o permitidas que ya, como te dije, ya están en las normas, sino implican el compromiso de difundir al interior de la organización y establecer, digamos que la empresa también pueda asumir la obligación de establecer determinados procedimientos de cómo va a controlar que el pacto se cumpla. No debiera sumar burocracia. De hecho, en la experiencia, en los pactos de integridad que se han aplicado en el marco del decreto 202 han funcionado. Yo creo que el punto débil por ahí es el monitoreo. Creo que es una buena idea lo que plantea en Transparencia Internacional que el monitoreo esté a cargo de la sociedad civil, o parcialmente a cargo de la sociedad civil, para sumar objetividad y, este, y además para no sumarle una actividad más a la administración. Yo puedo, poco, poco añadir, porque efectivamente, a ver, aquí nosotros tenemos poca experiencia, así que creo que deberíamos abundar en la necesidad de estos pactos de, de integridad, sobre todo bueno, mirándonos en estos países en los que hemos caído que prosperando, porque creo pues, que, bueno, de alguna manera, efectivamente, estamos, bueno, permitiendo que haya un, texti, un testigo social ¿no? que va de alguna forma a permitirnos saber qué está sucediendo en todas las fases contractuales también. por lo, por lo tanto, en el fondo, lo que vengo diciendo, Decimos todos, vaya, la transparencia la transparencia la conforman múltiples vertientes, todas ellas complementarias que se, que se tienen que encajar unas con otras y que llevan, propician el que se tengan que utilizar muchas y diferentes herramientas. Pero la realidad es que, como digo, yo creo que para que sea efectiva tenemos que aplicar todas estas herramientas de verdad, creérnoslo y que, y que no quede porque, claro, la ley ha recogido un modelo, pero la práctica nos está demostrando que estamos fallando. En la publicidad, pues ya se ha visto. En los pactos aquí nosotros no tenemos más que tres experiencias y hemos de seguir caminando. No se ha vuelto a hablar de la cuestión. En, en el en tema de la ejecución, pues también ahí aparece ¿no? pues todo lo que hemos ido citando. Entonces, yo creo que es importante pues avanzar en esa línea, sobre todo porque además nos están diciendo... O sea, ahora con los fondos Next Generation, ¿qué nos están diciendo? Nos están hablando de una contratación rápida y eficiente, pero garantizando los principios de transparencia, competencia leal, rendición de cuentas. Nos tenemos que mover en este marco. Y, y precisamente, como tú decías, Isabel, el, el, el tema del informe que se nos va a pedir máximo en 90 días. Yo quiero ver cómo se va a hacer este informe, si se va a emitir, si se, vamos a contar con alguna, o sea, van a contar con alguna guía orientativa para hacer ese informe. Mm. Ahí estamos, porque claro, a la hora de regular y legislar, pues ahí está, pero luego hay que hacerlo. No sé. Simplemente, pues no puedo estar más de acuerdo, eh, simplemente desde luego si los pactos de integridad los, los entendemos como una reduplicación de un control formal, estamos abocados al fracaso, Eso son, son otra cosa. O sea, tiene que dar una perspectiva más material, más centrada en la organización aportar algo, aportar valor, porque de controles formales ya sabemos bastante y intentarán llegar allí donde se ha demostrado que esta serie de, de controles que no, no ha surgido ayer tenemos mucha experiencia somos una administración muy burocratizada que le voy a contar lo saben mejor que yo si todavía quedan esos resquicios eh, la, eh, probablemente es que estamos poniendo mal el foco entonces si seguimos enfocándolo así Claro, y, y, el, y el riesgo que se tiene, yo creo que por nuestra por, por propia cultura burocrática es muchas veces a, a reduplicar o a copiar o no adaptar, vamos a fallar. O sea, si la idea nos pues, pues, ha pedido muy rápido, es el, poco, el, el temor que, que, que se haga un mal uso o un, un uso con mucha inercia y que, claro, que genere, mmm, genere ese rechazo por parte de quienes estáis, en, en, que estáis implicados en la contratación, que yo creo que eso ya sería un fracaso. O sea, el hecho que la propia organización rechace o haya un esto de rechazo y no se implique, pues el punto de partida desde de luego no es, el, no, no es el deseable. Yo sé que no, no respondo nada, pero muchas gracias. Muy bien, había por allí, no sé quién tiene el, el micrófono. Por aquí, por el centro. Aquí en, el, aquí en el centro. Ah, vale. no lo había visto. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo vengo del Ayuntamiento de Calahorra. Llevamos varios años gestionando fondos de europeos procedentes del FEDER, de, del anterior programa operativo 2014-2020 vamos a bueno ya hemos solicitado subvención para dentro de las convocatorias que han sacado de, dentro de los planes de recuperación y claro eh, dentro de lo que nos piden ahora de preparar el plan de, de antifraude o de medidas contra el riesgo de fraude claro se nos generan multitud de dudas eh, un vacío con, o un, una falta de respaldo legal, Total frente a este tipo de planes, porque eh, quiero decir, si nos leemos el artículo 6 de la, de la orden 1030, que establece los, el contenido que tienen que tener estos planes, vemos que está llena de conceptos jurídicos indeterminados. Nos dejan a los gestores, lo pongo de manifiesto por si alguien aquí también está en la misma situación, nos ponen a los gestores. A los pies de los caballos, porque tenemos que inventarnos una serie de mecanismos que no están reflejados en ninguna norma, eh, como por ejemplo el, el, la detección y seguimiento del conflicto de interés, que la ley de contratos se basa únicamente en el artículo 64 y no nos dice qué, qué mecanismo podríamos aplicar para poder hacer frente a un conflicto de interés si lo detectamos. Y claro, pues eh, es un vacío completamente total. No sabemos, cada administración va a generar un plan distinto, No va a haber una armonización y claro, eso nos preocupa porque no hay que perder de vista que estos fondos, si ven las convocatorias, reflejan de eh, anticipos del 100%. O sea, si luego, si tenemos experiencia en la gestión de fondos y vemos que en la verificación del gasto nos hacen correcciones financieras por, por eh, asuntos que ni siquiera te los esperas, pues imagínate si llega una corrección porque no hemos detectado bien, no hemos implementado un riesgo o no hemos detectado un riesgo correctamente. O sea, me parece eh, grave que, que dentro de esta rapidez a la que nos están sometiendo para gestionar estos fondos, para gastarlos y para gestionarlos, pues luego va a tener un trasfondo que puede que tenga consecuencias serias para las administraciones que directamente los vamos a, a gestionar. Me gustaría ponerlo encima de la mesa por si conocen algún tipo de mecanismo que, de, para, pues eso, de, de detección de fraude, de, de, de conflicto de interés que derive de la, ley, de la propia ley de contratos para que podamos reflejarlo. Muchas gracias. Bueno, yo solamente, pues no sé, eh, eh, lo que ha, yo creo que han descrito la realidad con, sus, con su crudeza y con sus riesgos, que es la corrección financiera. Riesgo que no es menor. Eh, la medida que me anticipo es, es un 100% y, y, y la tragedia, una mínima corrección es la que es... Bueno, pues hay que ponerse con ello. Eh, el, el, el riesgo creo que le, eh, se ha hecho de manera apresurada, eh, no se ha tenido en cuenta que no, está, que, no, que no es algo que conozcamos, que nos sentamos cómodos. Y, y, y comparto la sensación de vértigo. O sea, el, el ritmo que tiene encima la mesa, la necesidad de hacerlo bien y, la, y, la, y, la, y buscar ejemplos y, y, y con, uno, con unos recursos que son los que son, que ya me imagino que son los que son, que además tienen que estar dedicados también a otras. también ligadas a la ejecución del fondo y poco más que desearle casi suerte, la verdad. Eh, y, y yo, la verdad, le diría, hombre, no sé, quizá. El Servicio Nacional Antifraude haga una guía que pueda ser orientativa para todos, pero de momento, pues claro, ya, ya. Pero no, no, no. Creo que sería lo suyo, ¿no? Quizá, porque si no van a salir planes antifraude cada uno de su padre y de su madre, podríamos decir de alguna manera, si me permiten la licencia. Pero yo creo que sería la mejor solución, porque si no. No sé, aquí igual hay alguien que tiene alguna idea que la comparta. No sé dónde están... ¿No hay nadie? Bueno, te escuchamos. comunitaria, que lo hacemos en el países no Hacemos una comparativa de los dos modelos y cómo el modelo que estamos aplicando desde años, desde 2015, sí respondería a esta... Qué estupendo. Muchas gracias. Bien, estamos ya fuera de tiempo. Eh, levantamos la mesa y el siguiente punto del programa es la presentación del anuario de transparencia ah, local eh, que tendrá lugar seguidamente. Muchas gracias. Bueno, Ale. Yo tenía mil cosas, pero al final. Oye. Ale. hoy si tú estabas aquí. Me he dejado ahí. ¿Cómo estás? Chema. ¿Cómo te encuentras?

eh, muy brevemente, ya sin solución de continuidad, presento a, quienes van a, presento a quienes van a intervenir. Hacemos ahora la presentación del anuario de transparencia local, que se edita por la Fundación Democracia y Gobierno Local, que colabora también en la organización del Congreso. Y en la mesa, ya para acabar y en los tiempos estipulados, eh, iba a decir los dos el más, el más canoso, pero creo que no va a ser así. Eh, Ramón Can Batalla es el director del Anuario de, de Transparencia, que hará la presentación. Y estando en Zaragoza, también miembro de la Fundación Democracia y Gobierno Local, aunque también aquí está su gente José Luis, Jesús Colaz, presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, que. Presentarán en el anuario ya algunas reflexiones sobre la situación de la transparencia en la contratación. Los tiempos los llevaremos escrupulosos porque, no más allá de las siete y media, tenemos que estar todos fuera. Eh, muchas gracias a los dios. Ramón, todo tuyo. Muchas gracias, Chema. Gracias a los organizadores del Congreso. Que nos permiten hacer esta presentación del Anuario de Transparencia Local y lo hacemos con la voluntad de, de ser conscientes de que creemos que aportamos una herramienta de utilidad. O sea, no es una publicación la que vamos a presentar eh, más, sino que en el ámbito de la transparencia eh, es un valor añadido. Es un valor añadido. Eh, eh, España se incorporó, como ustedes saben, tarde. al tema de transparencia. Desde la ley eh, 9-2013, fue la que, eh, de 9 de diciembre, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, fue la que nos introdujo en la materia, ya no en el ámbito estrictamente de la contratación pública, que sí que había, o de procedimiento administrativo, que también había algunos eh, escarceos para entendernos, pero con, con respecto a la información pública eh, y a la transparencia, fue la ley eh, 9 de 2013 9 de diciembre y eh, esa ley eh, dio pie también a que eh, posteriormente hubiese todo un elenco de legislación autonómica que hoy día conforman un marco normativo que eh, regula la transparencia eh, en todas sus vertientes eh, y también la creación de autoridades de control autoridades independientes de control pues bien eh, una vez esta legislación eh, pone, eh, da valor al concepto de información activa, al derecho a la información activa, mejor dicho, a la obligación de la información activa por parte de las administraciones públicas y el derecho al acceso a la información pública por parte de los ciudadanos como un derecho personal, hay quien durante tiempo ha defendido que era un cuasi derecho fundamental. Bueno, eh, en todo caso, eh, un derecho de nueva creación que le da una fuerza notable a, a propio, al propio sistema de transparencia. Eh, la puesta en marcha de todo ello ha, ha comportado que estas autoridades de control han ido ejerciendo sus funciones y llegó un día concretamente eh, en, abril, en abril del año 17 que eh, estas autoridades de control junto con la Fundación Democracia y Gobierno Local que es una entidad, una fundación que agrupa 25 diputaciones y cabildos insulares, eh, convinieron que era interesante eh, poner en funcionamiento una herramienta, un instrumento que diese publicidad y divulgase las resoluciones de esas autoridades. Y, eh, y eso tiene valor porque eh, son, para entendernos, um, eh, un, un, un instrumento que no, está, no es producto de un encargo especialista, sino es producto del trabajo de las propias autoridades eh, de control. Ellas hacen la selección de las resoluciones que en la anualidad correspondiente consideran las más importantes. Ellas también hacen una selección de la jurisprudencia que han podido originar estas eh, resoluciones y todo ello, de una forma, digamos, eh, ordenada, eh, se pone a disposición para que haya un, 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 una, una, digamos, un, una comunicación. A, a, las, a los operadores jurídicos que, eh, pues que, que dé un, una, una propia, una propia eh, autenticidad a estas, a, a estas líneas de, de, de divulgación y una interpretación armónica de la legislación de transparencia en relación también a marcos legales con los que pudieran entrar en competencia o en contradicción. Hay distintas eh, situaciones que se dan en ello y esta, esta aparente contradicción, pues eh, con una buena divulgación de estas resoluciones, de esta información, puede ayudar a, a, a resolverlos. También una información respecto a otros derechos privados o públicos con los que asimismo pudieran estar, entrar en conflicto. Eh, el anuario contiene, en la parte final... del mismo todo un anexo doctrinal que incluye un índice de voces donde se relacionan de forma sistemática los diferentes capítulos que integran eh, esta man, la materia de transparencia, con los conceptos que los integran haciendo referencia a las resoluciones que los afectan. O sea es, es un índice de voces realmente eh, completo. Finalmente eh, decir que este Anuario de Transparencia local contiene dos interesantes estudios doctrinales, de máxima actualidad. Uno es sobre integridad y transparencia en la contratación pública y su significado en tiempos de emergencia, que lo ha elaborado el profesor José María Gimeno Feliu. Y un segundo estudio sobre la transparencia de los algoritmos que utilizan las administraciones públicas a cargo del profesor Agustín Cerrillo. Eh, Bueno, pues estos, estos eh, elementos que conforman el Anuario de Transparencia Local 2020 vienen a conformar ya una pequeña colección que, con el Anuario de Transparencia 2018, el 19 y el 20, forman, eh, forman ya en estos momentos. Decirles que el Anuario de Transparencia 2018 y 2019 están abiertos están abierto en, en la web de, de la Fundación Democracia y Gobierno Local y a partir de enero próximo lo estará también el Anuario de Transparencia 2020. Eh, y eso es, eh, dijéramos, lo que queríamos ponerles en conocimiento. Y a partir de aquí, en la segunda parte de esta presentación, eh, la hará pues, el presidente de, del Consejo de Transparencia de Aragón, el señor Jesús Colás. Él es persona mmm, vinculada eh, a la Fundación Democracia y Gobierno Local a través de su función también como secretario de la Diputación de Zaragoza, pero también colaborador, colaborador de siempre de la Fundación y por eso está aquí en este momento porque es la autoridad de control en Aragón y su informe está formando parte de este anuario. Entonces, qué mejor que, eh, que el señor Colás para que nos pueda dar su impresión, pueda también comunicarnos aquellas cosas que en su ejercicio, en casos reales, eh, pues ha encontrado eh, una línea de solución, si es que eh, lo habéis encontrado, que sí que lo habéis encontrado. Muchas gracias, Jesús, por favor. Ahora, muy buenas tardes a todos. Eh, estoy encantado de estar aquí porque estoy en Zaragoza, que es mi ciudad. Agradezco la invitación del, de los organizadores, especialmente del profesor Jimeno, pero muy especialmente también a de Ramón Camp, que me ha llamado para que, para que haga de telonero aquí en, este, en, este, en esta sesión de hoy. Bien, eh, a mí me gustaría, eh, como primera observación, aunque no tiene mucho que ver con lo mío, es transmitir una inquietud que tengo en este momento final de mi vida administrativa, que no había conocido nunca, la administración está desbordada en la gestión. Es imposible cumplir absolutamente el complejo ordenamiento jurídico con que hemos dotado el funcionamiento de la administración pública. Y lo digo con mucho dolor porque esto no fue antes así. Y Voy a prescindir de presentar porque si tenemos, que, Chema, si tenemos que terminar en 20 minutos, tú sabes que yo tengo una carencia natural a la digresión espontánea. Entonces, no, no, no. no. Pero como ustedes la tienen en la presentación, la podrán ver. Entonces, dentro de esta reflexión general, no solamente la administración está desbordada, también está la política. Lo que se nos transmite y lo que se fomenta cuando uno va a trabajar cada día, pues, pues es todo menos serenidad. Incluso aquí tampoco parece ser que hay mucha. Bien, eh, voy a hacer una serie de reflexiones como presidente del Consejo de Transparencia de Aragón. Me voy a limitar exclusivamente a, a nuestro consejo, aunque eh, eh, he de hacer notar que la publicación que Ramón acaba de presentar es una importante aportación, entre otras cosas porque es un texto que habla de la práctica, del día a día, del vivir. Del cómo se sufre, en, 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 va a decir en la calle, no es en la calle, sino cómo se sufre la transparencia de verdad por quien la tiene que facilitar, que no es fácil. Yo eh, eh, soy. Un, Anabel Beltrán, que es por cierto la que ha preparado la presentación, que se lo agradezco, es la secretaria del Consejo, siempre dice que soy un converso de la transparencia, y es que no. Eh, efectivamente lo soy, o sea, esto me ha llegado a mí tarde, y yo. Viví y estudié el principio de publicidad, el de honradez, el de hacer las cosas porque tocaban, etcétera. Pero ahora, además, está este asunto. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado el régimen jurídico de la transparencia en la contratación pública? que es lo que refleja muy bien el anuario. En todos los informes de los consejos que, que nutren esa publicación, en todos hay una parte dedicada a las reclamaciones en materia de transparencia. Primera cuestión. Las obligaciones en materia de transparencia en contratación pública, de publicidad activa, son excesivas. Son una barbaridad, dicho entre comillas, porque lo dice. Porque son tan elevadas, en el caso de Aragón todavía multiplicadas, que en muchos casos casi incitan al incumplimiento. Y muchas de ellas son de escaso alcance desde el punto de vista de la información. Luego hay que sujetar un poquitín el tema de las obligaciones en publicidad activa, pienso yo, de cara al futuro, bien, que podamos cumplir las obligaciones que tenemos, que no sean excesivamente desmedidas. Segunda cuestión. Hay una, hay una práctica evidente de que quienes reclaman en transparencia en materia de contratación pública nunca son los licitadores ni los contratistas. Nunca. Suelen ser. Suelen ser sindicatos, suelen ser ciudadanos, suelen ser, hay una cierta, ¿cómo diría yo?, expansión de la querulancia general, que es una, es una patología de nuestra sociedad actual. En fin, quiero decir que no afecta fundamentalmente al régimen jurídico de la transparencia que establece la ley de contratos del sector público. Algo nos tiene que decir eso de cara al futuro. Y por cierto, lo digo porque usted sabe que en materia de contratación la legitimación para el recurso especial es casi una alegría de muchachas invita a todo Dios a que recurra ¿eh? y eso afecta y mucho a la eficacia, a la eficiencia, a la excelencia en los servicios de contratación de la administración, que contratan para el cumplimiento de fines públicos, y luego somos ineficientes. ya veremos a ver qué pasa con todo eso del next generation y los planes en relación con la actividad, porque además no solamente se recurre para obtener algo, sino para impedir que otro lo obtenga, que se sepa. Bien, en ese caso a mí, por ejemplo, en el Consejo de Transparencia me llamó la atención de que efectivamente, en general, los contratistas no acuden al Consejo de Transparencia, también otras cosas, porque entre cuando resolvemos, escasa, escasa incidencia tienen su información. Pero es así. Tercera cuestión. En materia de contratación, muchas de las reclamaciones en transparencia lo son de cargos públicos, de concejales. Hemos creado un sistema paralelo al ejercicio del derecho a la información del régimen jurídico específico, del régimen local, donde se viene, entre otras cosas, pues porque cuando se utiliza la vía de transparencia se tiene una mayor Repercusión social. Y es legítimo políticamente, puede ser hasta de más utilidad. Sí que hay, por ejemplo, un caso típico que el único que se nos ha dado, pero que, que, es, que, es, que es positivo y que es notable, es que hay un precepto, el 154, que obliga o que establece el régimen jurídico de la exinción de información de la formalización de los contratos de los poderes adjudicadores. Es decir, cuando alguien quiere, eh, no quiere facilitar la información de una adjudicación, pide autorización al Consejo de Transparencia. En este caso, en Aragón, solamente ha habido un caso, que fue Motorlan, la sociedad que decía algo así como que se negaba o no quería publicar el cuánto ni el importe de la adjudicación del contrato para la celebración de los premios de automovilismo y de, en este circuito, y alegaba que, es que eso pues, efectivamente eh, le limitaba la competencia bueno se resolvió en el sentido de que efectivamente había que publicarlo pero bueno ustedes verán en la presentación si tienen el gusto de, de, de leerla pues un poco las estadísticas ¿no? en materia de contratación dentro de lo que es el consejo de transparencia tampoco es que sean elevado el número de reclamaciones pero sí que son sintomáticas y voy a terminar con una y aquí pido una reflexión porque aquí hay gente que yo sé que influye en el tema de los cambios normativos. Es una barbaridad que se exija publicidad en el perfil del contratante y además en el portal de transparencia. Y no es eso duplicidad. Pero si la mayoría de la documentación que se puede servir o que uno necesita por transparencia está en el perfil, ¿por qué además se obliga a que exista un portal específico con esa que el portal de transparencia recoja específicamente de forma diferenciada esa publicidad? Pues no funciona. En esa materia, pues hay un incumplimiento. Y no quiero terminar sin decirle que, el que es, lo que es un carajal en materia de información, transparencia, ya no solo desde la contratación, desde la transparencia, sino desde cualquier punto de vista, es el tema de la información de los contratos menores, especialmente en lo que es el tema de las entidades locales con escasos medios electrónicos, personales, materiales, económicos. Que son la mayoría, al menos en nuestra provincia. Espero no haber resultado absolutamente negativo. Sigo pensando en que la transparencia en la materia de contratación ha aportado algo fundamental, algo fundamental. Y es que ha creado nuevos hábitos en la forma de dar cumplimiento al principio de publicidad, del que deriva fundamentalmente nuestro ordenamiento jurídico la transparencia, y que efectivamente. En la mayoría de los gestores de nuestra Administración Pública hoy se tiene en cuenta la transparencia de una forma importante, de una forma absolutamente, yo creo que razonable y que permite adivinar que el futuro, desde el punto de vista de esas prácticas, está absolutamente bien orientado, con las limitaciones que a su vez produce la incidencia de otra normativa que imagino que ustedes habrán... He tenido ocasión también de reflexionar cómo incide en el régimen jurídico de la transparencia en materia de contratación la protección de datos y el tema del secreto y confidencialidad de las ofertas por razones empresariales, que no es, que no es asunto menor. Muchísimas gracias.